Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a los colegas que se están uniendo al evento ahorita. Gracias por asistir. Mi nombre es Ana María Yumiceva, tal vez a los que no me conocen o no conocen Frecuencia Latinoamérica. Nosotros dirigimos End2Commerce, Latam News, dirigimos Frecuencia Latinoamérica y organizamos eventos sobre dinero y fintech y monetización del canal móvil. Para América Latina. En esta oportunidad quería darles la bienvenida a todos los que están uniéndose a esta serie de webinars organizados en cortesía de CleverTap. El objetivo de este evento es hacer un análisis de cómo se está desarrollando la industria, cómo se está manejando la industria de engagement y retención de usuarios en vista de esta nueva era que estamos pasando, en la que estamos tratando de encontrar una nueva normalidad. El reto de conseguir usuarios, retener usuarios en el canal móvil y de crecer la oferta de retención ha tomado un nuevo rumbo hoy en día. Y para encontrar respuestas a cómo la industria y las marcas están adaptándose a esta nueva realidad y qué estrategias están adoptando las industrias y específicamente la industria de fintech en América Latina para sobrellevar esta nueva realidad es el objetivo y los temas que vamos a discutir durante este webinar. Tenemos la participación de los líderes más importantes de la industria. Y pues dado que queremos empezar, quería, antes de presentar a los conferencistas, quería darles bueno, primero quería motivarles y pedirles que por favor contesten a los polls y a las preguntas que están viendo en sus pantallas. De vez en cuando vamos a estar haciendo unas preguntas y agradeceríamos que todos se respondieran. Es importante y diferente tener un poquito de feedback sobre qué han estado haciendo en esta época un poco difíciles y bueno, cómo vamos a manejarnos de ahora en adelante. Así que también quería pedirles o informarles tal vez que vamos a hacer preguntas, el chat está abierto, pero al final del evento, o más hacia el final de las presentaciones, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, quiero presentarles a los conferencistas que vamos a tener la suerte de aprender del día de hoy. Empezando por presentar a nuestro keynoter, Francisco Méndez, que es el director de marketing de CleverTap, que nos va a dar cinco claves para retener a usuarios. Después vamos a escuchar de Julio Álvarez, es el director regional de ventas para Vonage, quien va a hablar de cómo y cuándo comunicarse efectivamente con los usuarios móviles. Después vamos a tener un panel de discusión con los principales líderes de la industria de engagement y retención durante la pandemia. Los miembros de este panel van a ser Natalia García, CMO de Moovit. Después Alejandra Toledo, directora de marketing de Albo. Andrés Duque, director de mercadeo de Sinovi. Y nuevamente Julio Álvarez, director de ventas para Vonage. Y finalmente, para acabar a lo grande, vamos a escuchar de un caso de estudio, una práctica, o sea, la práctica de todo lo que hemos aprendido de cómo la billetera móvil colombiana Moovit logró reducir su churn durante el onboarding de clientes en un 36%. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida a nuestros conferencistas y a nuestros asistentes y pues que disfruten de este contenido. Les quiero presentar a Francisco Méndez, director de marketing de CleverTap, quien va a iniciar con el evento. Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Ana María. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, voy entonces a empezar a compartir aquí mi pantalla, Ana, si me permites ahí.
Pues un gusto estar acá con ustedes hoy. Creo que vamos a tener una sesión muy interesante el día de hoy. Ana María, si me permites para compartir pantalla. Muchas gracias, Ana María, por ofrecernos este espacio. Entonces, déjenme empezar aquí. Yo voy a hacer una breve presentación, una breve introducción, más como para establecer aquí el tema de conversación que vamos a tener el día de hoy. Voy a hablarles de 5 ideas para retener a sus usuarios y que básicamente viene de un estudio que hicimos a nivel global de fintechs y de billeteras móvil en el año 2019. Algunos de estos datos puede que ya no estén tan certeros por el tema que estamos viviendo hoy por hoy con COVID, pero siento que muchos de ustedes se pueden identificar en algunos de estos números y la idea es que podamos mostrar estas tips que aquí les tenemos, ¿vale? Entonces, antes de empezar, les quería contar un poquito de quién soy yo. Yo llevo más de 10 años trabajando en mercadeo digital. He trabajado con empresas tanto acá en Bogotá, Colombia, donde me encuentro, como también en Europa. Soy director de mercadeo de Clevertap para América Latina y he liderado equipos de marketing, de ventas, de producto, de diferentes tipos de sector y también de diferentes tipos de estrategia, algunos de venta tradicional y otros de donde el producto era el principal motor de adquisición de oportunidades de negocio. Soy portugués, por ende, mi español a veces es un poco raro, entonces les pido paciencia. Y entonces, avanzando ya directamente al tema, pues esto no será novedad para ninguno de ustedes, que fintech ya no es el futuro, sino que es el presente. Las startups de fintech y de pagos digitales cada vez ganan más terreno a la banca tradicional. Hemos visto que hay varios en asistencia de banca tradicional, pero la verdad es que la propia banca tradicional también está muy consciente de la necesidad, de la importancia del sistema de pagos online y se está moviendo hacia ahí. Entonces vemos casos como Chase, que adquirió WePay, la alianza que hizo Apple con Goldman Sachs, claramente la banca tradicional también está caminando hacia ahí. Pero sí es claro que la globalización es un factor cada vez más relevante. PayPal entrando a nuevas geografías, Revolut entrando a varias geografías, Air Canada utilizando Alipay, en fin. Y de aquí también lo que vemos es que los mismos comerciantes cada día están buscando formas más creativas de entregar estos nuevos métodos de pago a los consumidores. Realmente nosotros vemos acá en Bogotá, por ejemplo, los mercados de pulgas y ferias. Nosotros vemos que los propios comerciantes, pequeños comerciantes, artesanos, empresarios en nombre individual, ya ofrecen soluciones de pago digital que facilitan muchísimo el proceso de pago y que también a ellos les asegura más revenue. Pero también el consumidor está cambiando. Entonces, yo les puedo decir que desde que he llegado, yo estuve viajando, estuvimos en India por trabajo y desde que llegamos que estoy en la casa, entonces ya llevo más que los 40 días oficiales de cuarentena, ya hemos pasado esos 40. Y realmente, desde que estoy en la casa, yo no he utilizado una sola vez un medio de pago en efectivo. A ver que finalmente se cerró aquí la encuesta y claramente todos estamos trabajando más de lo que estábamos haciendo antes, ¿cierto? Sí, la verdad es bastante retador lo que estamos viviendo. Pero les decía, yo desde que estoy en la casa, la verdad, todos los pagos que he realizado han sido o a través de billeteras móvil o a través de tarjeta de crédito. No he utilizado ningún pago en efectivo. Entonces, nosotros como consumidores también estamos impulsando esta innovación en el sector. Porque yo cuando llego a cualquier, yo voy de viaje, yo llego a donde sea, puede ser en otro país, con otra moneda, yo espero tener alguna forma de transporte en donde yo no tenga que sacar plata en efectivo, ¿cierto? Y eso es lo que el consumidor pide hoy en día. Pero, aunque todo esto sea muy cierto, lo que vemos en los datos de nuestro estudio es que pocas aplicaciones muestran un crecimiento sostenible, ¿cierto? De hecho, vemos que el 77% de los usuarios experimentan churn, o sea, dejan la aplicación en las primeras 2 semanas de instalación. ¿Sí? Entonces, apenas quedamos con una cuarta parte de los usuarios al final de 2 semanas. Y también vemos que 35% de los usuarios terminan desinstalando la aplicación de fintech al final del primer mes. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí entramos al tema de las 5 tips que les quería dejar. Entonces, primero, el enfoque muy fuerte en el onboarding. ¿Ok?
¿okay? Es importantísimo que el proceso de onboarding sea lo más fluido posible, y sabemos que hay algunas cosas específicas del sector de fintech que nos obliga a dar una milla extra con el Know Your Customer y cosas de ese estilo, pero claramente podemos utilizar la filosofía de Don't Make Me Think. O sea, no hagamos con que el usuario tenga que pensar demasiado para entender dónde está y qué es lo que se espera que él haga en cada paso del setup, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos pedir una contraseña, pues pongamos las reglas de la contraseña de antemano, ¿cierto? Porque no hay nada más frustrante que uno introducir una contraseña y luego que nos digan, falta una mayúscula. Yo le pongo una mayúscula y me dice, falta un número. Y luego pongo un número y me dice, falta un carácter especial. Pues, ¿por qué no decirlo de antemano qué es lo que se espera? ¿Cierto? De esa manera ayudamos mucho más a que ese proceso sea fluido, que no se genere frustración y que aumente la tasa de completion de ese proceso de setup, ¿vale? Saludar a los usuarios con mensaje de bienvenida, siempre importante. Mantener y reforzar la propuesta de valor que se hizo al momento de adquisición, reforzarla en estos primeros, en esas primeras pantallas dentro de la aplicación, ¿vale? Para que la gente entienda que sí, lo que está viendo es lo que acaba de descargar y el motivo por el cual lo descargó sí está siendo atendido en los primeros, en las primeras pantallas de la aplicación. Entonces, bueno, yendo al benchmark, lo que vemos es 45% de los nuevos usuarios terminan el proceso de registro al final de una semana de la instalación, ¿vale? Y en promedio, cada persona, desde que lanza la aplicación hasta que termine el proceso de registro, tarda una hora, ¿vale? Entonces, este sería el primer tip. Segundo tip, intentar mostrar el valor inmediato del producto lo antes posible, ¿ok? Entonces, aquí es donde tenemos que jugar con la relevancia. Entonces, decimos, motivar a los usuarios que agreguen dinero a sus cuentas, por ejemplo. Pero la oferta tiene que ser relevante para la persona. Entonces, si es una mamá, probablemente tiene sentido que le digamos que agregue dinero a su cuenta para poder hacer transferencias a sus hijos. Pero si es un joven profesional en una ciudad grande, cosmopolita, de pronto es agrega dinero para que puedas pagar tu domicilio, para que puedas pagar el taxi, para que puedas pagar la rumba y no usar efectivo. Hay que ser muy relevantes en el momento de contactar al usuario. Igualmente, buscar estrategias que puedan agregar valor a la billetera o a la aplicación de fintech como tal, como pueden ser campañas de pago de servicios públicos, ¿vale? Porque esto nos garantiza una recurrencia de uso, por lo menos mensual. Asegurarnos de hacer el permission priming, es decir, de preparar a la gente para los permisos que le vamos a pedir, tal como localizaciones, tal como las push notifications. Explicar a la gente por qué lo necesitamos. Por favor, va a salir un pop-up donde te vamos a pedir que nos autorices a utilizar tu localización, porque vamos a necesitarla para darte las mejores ofertas o para señalarte cuáles son los comerciantes en la zona que aceptan nuestro método de pago, ¿cierto? Es importante como explicar al usuario por qué estamos pidiendo ese tipo de información. Entonces, viendo los datos, 35% de los nuevos usuarios agregan dinero a la billetera móvil o hacen una transacción en el primer mes de instalación, ¿vale? Los demás no lo hacen. Son 2/3 que no lo están haciendo al primer mes y difícilmente lo van a hacer más tarde, ¿no? Entonces, lo que vemos también es que tardan 12 días desde el momento de instalación de la aplicación hasta llegar a este punto que nosotros llamamos de engagement, que es decir, ya identificaron el valor del producto, ya hicieron la primera acción verdaderamente importante y ya están engaged, ¿vale? Entonces, avanzando para el tercer punto, hablando de engagement en concreto. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos cada vez tener más espacio en las billeteras de nuestros usuarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Nuevamente, motivar a los usuarios a que terminen con las transacciones que han dejado a medias. Esto es algo que el e-commerce nos ha enseñado hace mucho, el tema de usar los abandonos de los carritos casi como un canal de marketing en específico por separado. Hay que aprovechar esas oportunidades de incentivar a que se terminen esas transacciones y entender por qué eso está pasando. ¿Dónde estuvo la quiebra de confianza que hizo con que la transacción nos llegara a su fin? Nuevamente, encontrar el momento más oportuno para enviar estas notificaciones, ¿vale? Y que sean relevantes. Eso es importantísimo, llegar por el método más adecuado. Igualmente, buscar comercios aliados para que podamos promover repetición de transacciones, para que podamos tener como más recurrencia en el uso. Y usar notificaciones in-app. O sea, cuando la persona ya está dentro de la aplicación, pues vamos a incentivar a que agregue dinero si está por debajo de este saldo. Vamos a incentivar a que haga un pago recurrente si está llegando la fecha de corte, ¿vale? Entonces, ahí llegamos, después de este proceso, en donde la persona ya instaló y completó su onboarding, la persona identificó el valor,
la persona ya creó un hábito y está engaged con la herramienta, ahora hay que asegurarnos que ese hábito queda permanente, ¿cierto? Entonces llegamos a la etapa de retención, que la persona siga usando de manera totalmente orgánica la aplicación. Eso es lo que todos deseamos, pero también sabemos que es importante mantener una relación con los usuarios para tener un mejor valor en el ciclo de vida del cliente, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros decimos campañas de engagement omnicanal, que no es más que usar diferentes métodos de comunicación para ayudar a la marca a establecer una relación más fuerte. Como por ejemplo, pues si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una comunicación sobre algún cambio legal que impacte a nuestros usuarios, o si queremos hacer una comunicación sobre cómo estamos combatiendo el problema de COVID, probablemente tiene más sentido hacerlo a través de un correo, donde vamos a poder ser mucho más extensos en la explicación del contenido, que hacerlo por un push notification o un SMS, que sería algo mucho más accionable, pero también algo que no es tan inmediato. ¿Okay? Nuevamente, recordar a los usuarios que tienen que hacer estos pagos en tal caso en que sea algo que nosotros podemos prever, predecir que va a ser algo permanente, y que agreguen dinero a su billetera virtual si están llegando a un límite inferior de su saldo. ¿Qué nos dicen los números? ¿Qué nos mostró nuestro análisis? Que básicamente al día 7 de nuevos usuarios, vemos que apenas un cuarto, sigue una cuarta parte, 25%, siguen con la aplicación. Los otros 3 de 4 ya no están usando la aplicación. Y también vemos que de los usuarios ya existentes, a cada 7 días, apenas estamos reteniendo engaged a 43% de los mismos. Esto obviamente lo que nos dice es que el churn es un tema extremadamente importante. Entonces, esa es la última tip que les tenemos, que es hay que atacar el churn. ¿Cómo empezar? Pues yo empecé estudiando ingeniería de sistemas rápidamente. Estudiar es una palabra fuerte. Rápidamente cambié para mercadeo, que me gusta mucho más. Pero sí es cierto que hay algunas cosas que son muy importantes de la perspectiva técnica en la aplicación, ¿cierto? Hay que solucionar ese low hanging fruit. Hay que solucionar los problemas técnicos que la aplicación pueda tener. Asegurarnos de que en todos los sistemas operativos la plataforma está con un desempeño óptimo. Asegurarnos de que no existe ningún punto crítico que esté rompiendo el flujo del usuario, es decir, que no existe un paso obligatorio que no se está pudiendo dar por dificultades técnicas, ¿vale? Y asegurarnos que esa usabilidad es lo más fluida y lo más óptima posible. Ahora bien, este trabajo nunca está terminado. Es un proceso de iteración constante, de ir mejorando ese flujo y esa experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, hay que tener las herramientas para poder hacer ese análisis cuantitativo a cómo está la gente dentro de la aplicación comportándose, ¿vale? Pero también hay que sumarle una componente cualitativa, en donde hablemos con los usuarios, entendamos cuáles fueron las razones que llevaron a que alguien desinstalara la aplicación o que alguien no completara una transferencia o que dejara de usar la aplicación. Es la mejor forma, o sea, consolidando esas dos informaciones, cualitativa y cuantitativa, de poder realmente tener estrategias de engagement activo mucho más efectivas. Lo que nos muestra los datos del mercado no es tan inspirador. El 35% es la tasa de desinstalación al final de 30 días y vemos que apenas desde 4% la tasa de volver a instalar, de reinstall al final de los 30 días de haber desinstalado, ¿vale? Entonces, realmente necesitamos tener estrategias mucho más efectivas para combatir este churn. Entonces, en resumen, nosotros necesitamos contar con análisis de datos, es decir, poder identificar quiénes son nuestros usuarios y cómo se están comportando en cada momento y luego poder usar segmentación inteligente para, ojalá, más que segmentar, poder personalizar la comunicación y estar siendo lo más relevantes posibles en todos los momentos. Y eso también implica que el canal de comunicación también tiene que ser el más indicado para cada momento. Entonces, hay que utilizar también comunicación omnicanal. Llegar por in-app, llegar por push notification, llegar por SMS, llegar por email. ¿Cuál de estos es el que más se adecua a cada situación? Ese es el trabajo que tenemos como profesionales de marketing desde este lado, ¿vale? Entonces, básicamente, esa es la presentación que les tengo hoy. Vamos a tener la posibilidad de escuchar de Natalia, de Mobi, que tiene un caso de éxito muy interesante, aplicando algunas de estas tips que aquí les dejamos. Así que bueno, muchas gracias y paso la palabra a Ana María. Ana María.
Gracias, Francisco. Rápidamente, voy a leer un par de preguntas que recibiste. Claro. Francisco, ¿qué tanto recomiendan el uso de videos cortos como parte del onboarding y para reducir fricción de los nuevos clientes? Bueno, realmente yo ahí he visto datos contradictorios. He visto algunas industrias en donde eso ha tenido un impacto muy significativo y en otras en donde no tanto. Lo ideal es poder hacer pruebas, poder crear ese espíritu de prueba y error, de realmente tener un approach científico a estas cosas. Si es posible construir un video corto sin gran inversión, yo recomendaría hacer la prueba. Pongamos ese video en el proceso de onboarding y entendamos cómo está comportando ese cohort de usuarios contra el grupo de control que estaría siguiendo viendo la información que existía anteriormente. Y el que sea el ganador pasa a ser el flujo del onboarding. Francisco, estabas hablando de acciones en APP para motivar el uso. Por favor, danos un par de ejemplos. Bueno, por ejemplo, si yo entro a una aplicación, ya estoy dentro de esa misma aplicación, que esa aplicación me diga, ¿sabías que ahora contamos con transacciones en dólares? Por ejemplo, es un tipo de notificación que puede estar dentro de la propia aplicación y que me va a incentivar a utilizar una nueva funcionalidad, por ejemplo, ¿vale? Eso podría ser un ejemplo de eso. Oh, buenísimo. ¿Tienes alguna gráfica donde se vea el comportamiento en el tiempo de los usuarios y los momentos en que se debe actuar? ¿O tal vez puedes explicarlo sin la gráfica? Sí, bueno, la gráfica no tengo, pero con mucho gusto les podemos compartir el enlace del estudio, del benchmark, y de dónde sacamos la información para esta presentación. Pero realmente, yo creo que yo siempre tengo algún miedo a tener respuestas conclusivas en estas cosas, porque siento que sí es muy importante que en cada sector y en cada empresa hagamos las pruebas. Entonces, realmente la forma y el momento en que debemos contactar cada usuario va a depender de cuál es la oferta, cuál es la aplicación y quién es el público objetivo. Yo creo que tendremos oportunidad de hablar de ese tema también ahora en la discusión del panel y seguramente Natalia nos podrá contar, en su caso de éxito, nos podrá contar un poquito cómo ellos hicieron eso en móvil. Ah, sí, fantástico. Ok, podemos seguir al siguiente conferencista, por favor. Gracias, muchas gracias, Francisco. Gracias. Y de paso, déjame dar una notificación, y es que todos van a recibir la presentación y la copia de lo que hemos hablado ahora, así que, bueno, sigamos con la siguiente conferencista. Natalia. Bueno, vamos a seguir ahora con el siguiente conferencista, que Julio Álvarez, que es el director de eventos regional para Vonage, quien nos va a hablar sobre cuándo y cómo comunicarse efectivamente con tus usuarios. Bienvenido, Julio. El podio es tuyo. Okay, bueno, muchas gracias. Ana María, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho, sí. Okay. Por favor, si no están escuchando en el chat, nos dejan saber, por favor. Entonces, un segundo. ¿Pueden ver la presentación también? Estoy viendo tu presentación, sí. Okay. Entonces, bueno, comenzaremos. Entonces, mi nombre es Julio Álvarez. Como mencionó Ana María, yo estoy encargado de ventas para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y lo que me gustaría es dar un enfoque un poco a lo que nosotros hacemos, más a lo que es la experiencia, a crear experiencias con su cliente a través de conversaciones, ¿no? Lo que es un enfoque más en el área de mercadeo y de manejo del producto y cómo eso se convierte en súper importante. Lo que nosotros estamos viendo en las industrias, y ustedes seguro que ya lo están reconociendo, por eso están viendo lo de CleverTap, es que los líderes de la industria siempre crean una experiencia de clientes única, ¿no? Entonces, esa experiencia del cliente hoy en día es más importante que el mismo producto y que el precio del producto. Entonces, en las transformaciones digitales, lo que se está haciendo es impulsando impulsando lo que es esas experiencias para entonces poder atraer y captar los clientes en la nueva economía digital. Aquí tenemos varias empresas. Estas empresas son líderes en sus industrias y las dos son líderes porque han redefinido lo que es la experiencia del cliente. Ustedes todas la pueden reconocer
Y aquí voy a hacer una pausa para explicarle qué es lo que hacemos como Vonage, ¿no? Ese Vonage, nosotros, la industria nuestra se llama CPaaS, que es Communication Platform as a Service. Lo que hacemos es comunicaciones. Entonces, en lugar de, por ejemplo, una empresa como Airbnb, de tener que conectarse con operadores y empezar a enviar SMS, ellos nos pasan las comunicaciones a nosotros y nosotros nos encargamos de asegurarnos que los SMS le lleguen. Otras empresas que le lleguen con las conexiones de voz, cuando quieren hacer conexiones de voz entre la aplicación, a ponerlo que es un push to talk, para poder hablar con un cliente final, o conversaciones de voz, por ejemplo, que tienen Uber entre el cliente y el conductor. Las plataformas que existen detrás de esas empresas, que son las que generan las comunicaciones y la que permite que esto sea efectivo, son plataformas nuestras o de empresas CPaaS como las nuestras. Otro producto que tenemos nosotros que ayudan a las empresas es los productos de verificación. Nos estuvieron hablando, una de las cosas que mencionó Francisco al principio es el onboarding del cliente. Nosotros tenemos productos de verificación para hacer el onboarding mucho más sencillo para el cliente final. Entonces, estos son algunos de los productos que tenemos nosotros. Tenemos productos de video para telemedicina. Entonces, en lugar de uno tener plataformas de video, lo que hace uno crea todo lo que es un website, la experiencia, lo que es el punto móvil para el cliente y empezar a utilizar lo que son los servicios, ¿no? Entonces aquí pueden ver un poco más de los, y nosotros trabajamos a través de APIs. APIs lo que permite es que ustedes en lo que están generando sus productos o las empresas que les manejan las plataformas de forma muy sencilla pueden tener acceso a nuestra plataforma para enviar SMS, para enviar comunicaciones de voz directamente al app móvil, para tener todo tipo de conversaciones con su cliente. Y lo que lo vamos a hacer es, le llamamos conversaciones, porque no es simplemente enviar un mensaje o tener una llamada, es poder comunicarse con el cliente primero en un punto como sea por SMS, lo invita, después por WhatsApp, después por las aplicaciones que ustedes tengan, el mobile app que ustedes puedan tener, después pasar esa llamada, una llamada de voz, si es necesario pasar esa llamada, una llamada de video, todo ese cambio de comunicaciones, el flujo de comunicaciones de diferentes canales, omnicanalidad, eso es lo que nosotros ayudamos a empresas a poder lograr. Y es lo que las empresas hoy en día están buscando lograr para crear esa experiencia. Y la experiencia hay que comunicarse con el cliente a través del medio del cliente y a través del dispositivo, si es un dispositivo, un website, o si es un dispositivo, lo que es un dispositivo móvil. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver las diferentes fases, que también yo creo que Francisco, de cierta forma, empezó hablando de las fases, empezando por la parte de onboarding, donde uno tiene que hacer la autenticación del cliente, después hacer engagement para ver las transacciones, mercadeo, traer el cliente y después lo que es completar la orden del cliente, que es lo que está comprando, y como final, entonces lo que es el support del cliente, ¿no? Lo puedes contestar preguntas de soporte. Entonces, cuando estamos viendo todo eso, cuando estamos viendo todo ese aspecto, entonces cuando estamos viendo ese aspecto, es importante ver qué tipo de mensajería se puede utilizar para ese aspecto. Entonces, por ejemplo, al principio se puede utilizar lo que es simplemente lo que es el 2FA, el Two Factor Authentication sería uno de los ejemplos. Después se puede utilizar otros canales como SMS, Facebook, WhatsApp. En otras partes del mundo se usa Viber y WeChat. También puede hacer voz, amarrarlos a lo que son bots inteligentes. Puede ser chatbots o voicebots. Y así uno va pasando y cumpliendo con toda la necesidad del cliente, llevando la conversación de un punto a otro punto, creando la experiencia ideal para ese cliente. Y cuando tiene esa experiencia ideal, entonces ahí es cuando empieza a captar el cliente. Y aquí empieza a traer el cliente, ahí es donde el cliente ya se convierte lo que llaman sticky, ¿no? Que es muy difícil que el cliente cambie de empresa. Entonces, lo otro importante, lo que cuando están escogiendo una empresa que presente lo que es el servicio de comunicaciones, es el alcance que tiene. Si están en un país, bueno, que te cubra bien el país, pero si tienen pensado poder expandir a la región o otras partes del mundo, que uno pueda tener el alcance para que lo que uno desarrolle hoy en día le pueda servir más allá. Y no solamente el alcance en forma geográfica, pero el alcance en lo que es a nivel de volumen. ¿No? El cliente puede generar ese tipo
puede llegar a los volúmenes en los que ustedes están creciendo, que las entregas de los SMS o la mensajería que pasen en tiempo real y que no se demore 10 minutos, o están intentando hacer un onboarding con un cliente, le mandan un código y el código no le llega o le llega muy retrasado, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes necesitan en lo que es generando sus comunicaciones que sean a prueba de futuro. Entonces, en conclusión, lo que me gustaría es hablar sobre un caso de uso. El caso de uso aplica en la parte de verify, de verificación, que es lo que es el primer paso con el cliente. Entonces, esta empresa se llama Remitly. Entonces, la empresa trabaja en países en crecimiento donde se crea lo que es la transmisión de remesas. Y ellos utilizan un servicio que es el two-factor authentication, pero es más que simplemente enviar lo que es un PIN. Este servicio de two-factor authentication incluye escoger los mejores canales de SMS por si hay demora o latencia en unos canales de SMS, que el SMS lo reciban a tiempo real. ¿Qué pasa si un cliente de ustedes está entrando en el website de ustedes, está abriendo la aplicación móvil y le manda un SMS para poder hacer la verificación y no le llega el SMS? ¿Cómo es la experiencia con ese cliente? ¿Cómo eso puede afectar la marca de ustedes con ese cliente? Entonces, es súper importante que a ese cliente le llegue lo que es el PIN de autenticación. Entonces, este producto, lo que es genera PIN, busca los canales mejores. Hay personas que están monitoreando el nivel de éxito y el producto se cobra por éxito en verificaciones. No se cobra por los mensajes que se están viendo. Entonces, ustedes tienen la seguridad disculpa, ¿alguien salió de mute? ¿Si puedo poner la persona en mute? Gracias. Entonces, así ustedes están seguros que cada intento de verificación se está haciendo todo lo posible por cumplir con esa verificación. Entonces, aquí le voy a poner un corto video de nuestro cliente y espero que Over $600 billion is sent home by immigrants every year, $600 billion, which is multiples larger than foreign aid. And what's amazing about that remittance volume is that close to 8%, according to the World Bank, is paid in fees. Remitly is a mobile phone alternative to Western Union or MoneyGram. We help people send money internationally more affordably in a secure and effective way. Before Remitly existed, it cost people a lot of money to send their funds internationally. They had to go wait in line, they had to fill out forms, they oftentimes didn't know where their money was, and most importantly, they couldn't do this online. They had to go into physical brick and mortar stores to send money. The longer term vision of Remitly is to transform the lives of immigrants and their families by providing the most trusted financial services on the planet. Right now, we're already sending over $5 billion a year to people across the globe. Nexmo has been a key partner for us to reduce fraud and to also maintain a great customer experience. As a financial services company, security is very important to us. Customers wouldn't use us if they didn't trust us. As a result of implementing the Nexmo two-factor authentication, we actually saw successful attempts of account takeover go down around 30%. As a result of implementing the two-factor authentication with Nexmo, we saw a cumulative savings of about $350,000 a year. And this two-factor authentication, while it's impacted the bottom line, more importantly, it's helped us build trust with our customers. Entonces, en conclusión, este producto es un producto importante para las empresas, y se habló algo más de simplemente lo que es el impacto que tiene al cliente, el impacto que tiene a la marca con lo que es el servicio. Lo más que allá es el fraude. Por ejemplo, ustedes, si hay algunos de ustedes que están utilizando el servicio de two-factor authentication, ustedes pueden ver que tienen costo por SMS de envío, pero puede ser que los SMS no estén llegando. Puede ser que alguien esté intentando hackear lo que es el website y están enviando SMS continuos. Eso es algo que tienen que ver en la forma que están implementando two-factor authentication, ¿no? El verify. Eso es algo que en los servicios que se dan, si ustedes tienen una empresa que le está dando el verify, busquen que le esté protegiendo contra fraude, que no le tenga incremento en costo porque los SMS que ellos están utilizando no están funcionando. Y todo eso es una parte importante en crear lo que es el servicio de two-factor authentication.
También se puede entregar el two-factor authentication por diferentes canales. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que lo entregamos por voz. Hacemos una llamada telefónica y le decimos y le leemos el PIN al cliente. Y de acuerdo al número telefónico del cliente, cambiamos el idioma automáticamente en lo que se entrega o el PIN por SMS o el PIN por mensaje de voz. Tenemos generación de PIN automáticas. Ustedes tienen que tener plataformas para manejar sus PINs o esto automáticamente se provee con el two-factor authentication. Entonces, esto es uno de los muchos servicios que quería conversar con ustedes para que tengan una visión de las cosas que son importantes en la parte del two-factor authentication y cómo se puede ayudar con esa parte. Gracias. ¿Es Ana María? No se te escucha todavía. ¿Estás en... Hola, Julio. No, gracias. Ok, tienes un par de preguntas, Julio. ¿Qué metodologías adaptativas utilizan para abordar los cambios de alcance o requerimientos que demandan los stakeholders o clientes? Entonces, lo que nosotros utilizamos es, primero tenemos los diferentes canales que se usan. El producto que le llamamos Verify lo que hace es, escogemos un flujo de cómo se va a llegar. Primero explicar un poco cómo funciona. El producto, la forma que funciona muy sencilla es que usted tiene un cliente que está ingresando por el web o por una aplicación móvil y ustedes le piden que se haga una verificación. En ese momento que ustedes piden que se haga una verificación, a nosotros nos llega un pedido que este número telefónico necesita ser verificado. Entonces, lo único que nos han enviado a nosotros es un número telefónico. Ahí nosotros generamos un PIN, se lo enviamos al cliente. El cliente al recibir ese PIN lo va a ingresar en su aplicación móvil o su aplicación de web. Es su PIN de autenticación que recibió. Al ingresar ese PIN, ustedes reciben el PIN y nos vuelven a enviar el PIN. A enviar el PIN, nosotros sabemos que el cliente fue verificado. Entonces, lo que hacemos nosotros es que si no recibimos ese PIN de vuelta para conocer la verificación, volvemos a enviar otra vez por SMS el PIN, por segunda vez, 60 segundos después, o el tiempo que ustedes cojan que quieran volver a enviar el PIN. Si ese PIN no fue exitoso, entonces lo que hacemos es, hacemos una llamada telefónica en la lengua de la persona, de acuerdo al código del país, hacemos la llamada telefónica y le entregamos el PIN por voz para que lo vuelva a intentar. Entonces lo que vemos es que diferentes empresas van a tener éxito con diferentes flujos. Lo mismo que habló Francisco cuando estábamos hablando de si el video funciona o no funciona. Ustedes lo que tienen que hacer es prueba un flujo con ustedes. Hay una persona dedicada a generar reportes para esta solución. Y uno está viendo si enviar SMS y voz es lo más efectivo. A lo mejor es SMS, voz y después un SMS. Y se ve el flujo que es importante para poder llegarle al cliente. Y además de eso, esa persona que está trabajando con la empresa para que los clientes reciban su verificación y tener mayor nivel de éxito, esa persona tiene un reporte de todos los canales de SMS que se están utilizando para ese país para entregar todas las verificaciones nuestras. Entonces sabemos cuál canal tiene mayor nivel de éxito y vamos cambiando el envío de SMS y de llamadas de voz a los canales que están funcionando, que están generando mayor éxito. Porque se acuerda, nosotros sabemos cuándo se verifica el cliente. Y a saber cuándo se verifica el cliente, sabemos qué canales y qué flujo es el más efectivo para poder lograr la verificación del cliente. Y como nosotros cobramos por la verificación, no por las llamadas o por los SMS, entonces si usted tiene un impacto de fraude que puede generar 100,000 SMS que están tratando de hackear el web buscando verificaciones, eso ustedes no lo pagan, por nosotros lo vemos y lo manejamos. Entonces la forma que manejamos el producto para con el único propósito de aumentar el nivel exitoso de las verificaciones que se hacen. Yo no sé si eso respondió la pregunta, ¿no? Creo que sí. Gracias, Julio. De todas maneras, vamos a seguir contestando preguntas de la audiencia. Al final de la presentación del evento tenemos un periodo de unos 15, 20 minutos para hacer preguntas. Dado que empezamos un poquito tarde, vamos a seguir con el siguiente panel y contestar más preguntas al final del evento. Quiero volver a pedir a Francisco. Hola, Francisco. Que para que nos presentes a tu panel, tú vas a ser el moderador. Como saben, Francisco es el director de marketing de CleverTap, quien nos va a presentar y moderar el panel y los integrantes del panel. Gracias, Francisco. Listo. Entonces, nos acompañará en este panel, pues, Julio Álvarez, que ustedes acaban de conocer. Estará con nosotros también Alejandra Toledo de Albo, allá en México. Así que pueden ir poniendo sus micros abiertos y poniendo sus cámaras. Tendremos también a Andrés Duque de Sinove Linero. Ahí nos puedes explicar
en un momento también era diferencia. Tenemos también Natalia García de Mobi, que ya les he contado algo y que nos va a estar con nosotros en este panel y también al final en el caso de éxito. Listo. Pues muy bien. Entonces vamos a empezar. Creo que no hay otra manera de empezar que no sea preguntándoles cómo están viviendo en este momento ese tema del COVID y en la perspectiva personal, cómo se están adaptando a esta realidad de trabajar desde la casa. La pregunta va para todos, pero si quieres, Alejandra, empiezo por ti. Claro que sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Federico, por la invitación y por el espacio. Yo creo que es un momento de crisis, definitivamente, pero también es un momento de oportunidad. Personalmente, creo que el mundo está por vivir una transformación y en algunos meses vamos a empezar a convertir esta transformación a una normalidad, pero esta va a ser una normalidad nueva, definitivamente. Al menos en términos laborales, creo que el coronavirus ha demostrado que el trabajo remoto existe y que es funcional, que las empresas pueden unirse, que es algo que no se ve muy a menudo, y sobre todo que las viejas prácticas del mundo deben de empezar a renovarse sí o sí. Claro. No, chévere. La verdad, es un tema muy retador este que estamos todos viviendo. Natalia, ¿cómo estás viviendo la perspectiva personal este tema del COVID? Y veo que tienes una terraza que me está causando mucha envidia. ¿Cómo te estás viendo? Hola, Francisco. Bueno, hola a todos. Gracias a todos por la invitación. Yo, en la perspectiva personal, sí, tengo la fortuna de tener esta terracita que ha sido mi refugio en este mes. Creo que nos ha retado profundamente, digamos que, al trabajo en equipo. No es tan fácil, digamos que, el pensamiento estratégico y el crear estrategias personalmente desde una perspectiva de marketing cuando no puedes interactuar con tus equipos, ya sea con tu equipo de marketing o con tus equipos en paralelo de producto, de tecnología, de otros, no hace tan fácil, digamos que a pesar de que estemos todos conectados a través de herramientas por Zoom, por Hangouts, por diferentes medios, pues verse nunca será, nunca la herramienta digamos que será igual a verse. Entonces, creo que para nosotros ha sido un reto inmenso el poder seguir con el ritmo de Mobi, digamos que seguir creciendo con los proyectos, seguir trabajando en nuevos proyectos. La coyuntura nos planteó otros retos para los usuarios de las billeteras. Entonces, pues creo que desde la perspectiva personal ha sido súper interesante como el poder entender cómo estar conectada con el equipo, cómo mantenerse en contacto con todas las personas de la organización y en especial, pues digamos que no dejar de caer el ánimo de tanto de nuestros colaboradores como de nuestros usuarios, que sientan que las personas, pues los usuarios de Mobi por lo menos que sientan que los estamos apoyando en un momento difícil. Sí, claro. Sí, eso es un reto grande, de uno ajustarse a esta realidad y sobre todo trabajos creativos que sean colaborativos son complicados de uno ajustarse. Andrés, te hago la misma pregunta. ¿Cómo vas adaptándote a esta nueva realidad? Bueno, hola Francisco, hola a todos. Buenos días, gracias por la invitación. Digamos que si lo he vivido en el frente de la empresa, y bueno, y para aclarar un poquito la pregunta inicial de Sinove Lineru, Sinove es la empresa holding. Sinove tiene dos marcas que son Lineru, que son préstamos o servicios de crédito digitales para personas, y Aliatu, que es la empresa de servicios de préstamos digitales para empresas. Y volviendo al punto, pues es como lo decían anteriormente Natalia y Alejandro, son tiempos retadores de reinvención. Yo creo que para nosotros como marca, resumida en una frase, hemos tenido que cambiar el chip en tiempo récord, pasar de una mentalidad de crecimiento acelerado a una mentalidad de eficiencia, es decir, hacer más con menos. Y también es un momento de reinvención, como decía, estamos reinventando la forma en la que nos comunicamos con los clientes, estamos reinventando la forma en la que promocionamos nuestros productos, estamos reinventando la forma, el tono de la marca. Es un momento de reinvención en todos los frentes del producto y de la marca, pero también, como lo decía Alejandro, es un momento de oportunidades. Yo creo que la posibilidad de trabajar en servicios digitales y servicios financieros digitales es única. Ayer veía un contenido que compartieron de Clevertap en España de una encuesta que le hacían a las personas de aumento de uso de servicios digitales.
y la respuesta está entre más del 60 y el 70% de personas decían que habían empezado a usar nuevos servicios digitales. Entonces, también es una bendición, por lo menos para mí, estar trabajando en una industria digital y tener trabajo. Suena duro y suena fuerte decirlo en este momento, pero en esto hay mucha gente sufriendo, mucha gente perdiendo su trabajo, y trabajar en servicios digitales y en servicios financieros digitales es una oportunidad, es una bendición. Claro que sí, claro que sí. Y en eso sí, realmente somos, entre todos, somos muy afortunados de poder hacer nuestra labor con un laptop, y eso ya nos pone en un porcentaje de la población que puede pasar por esto, no incólumes, pero de manera bastante, bastante mejor. Muchas gracias, Andrés. Julio, la misma pregunta. Nosotros venimos hablando bastante, pero cuéntanos cómo están lidiando ustedes con esto. Sí, no, de acuerdo con lo que ha mencionado Andrés, por lo menos nosotros en nuestra industria y algunos de ustedes también, muy afortunados de poder tener trabajo, y nosotros como trabajamos en comunicaciones, hay algunos puntos de comunicaciones que se han bajado porque hay empresas que no están, que han puesto todo en espera. Tenemos proyectos con las aerolíneas, obviamente eso ha caído, pero con lo que es la transformación digital, muchísimo trabajo pidiendo comunicaciones por WhatsApp oficial, pidiendo comunicaciones de voz, de todo eso, por ahí muy, muy afortunado. En la parte personal, yo lo que digo que ahora estamos viviendo en pueblos, no en un pueblo, porque todo lo que estamos acostumbrados a vivir en una gran ciudad, que lo único de la gran ciudad es poder salir, ir al restaurante, ir a un cine, ir a las cosas que ofrece una gran ciudad, ahora todos estamos como en pueblo, todo en casa, con su familia, como si no hay nadie, como si no existe nadie alrededor de uno, como está en un pueblo, no en un pueblo, en una finca rural. Eso es lo que parece que estamos todos, ¿no? Y lo bonito, la parte positiva es que uno está descubriendo cosas más sencillas que a veces uno ya ha dejado de hacer. Entonces, para mí eso es la parte positiva dentro de lo que estamos viviendo, que uno puede enfocarse y ver cómo vive diferente, y a veces de una forma más llena que lo que estábamos haciendo antes, corriendo de cosa en cosa, ¿no? Sí, mi finca es bien pequeñita, la verdad, pero bueno, por ahí vamos. Entonces, gracias a todos por la introducción y por contarnos un poquito de cómo están pasando por esto. Les quería preguntar, hablando del tema específico del mercado en que nos encontramos, de pronto empezando, Alejandra, ¿cómo está cambiando el mercado ahí en México? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo les está afectando, pues, de manera breve? Mira, la gente hoy tiene dos preocupaciones. Es como, ¿cómo sobrevivir a esto? ¿Y qué puedo hacer para mejorar mi vida? En particular, México como tal, según la Organización de Desarrollo Económico, está entre los países del G20 con mayor impacto potencial en su economía debido a todos estos cierres y los paros de actividad como prevención. Y como muchos saben, es un país donde la economía tiene muy buena base tanto en el turismo como en el comercio informal, todo lo que es en la calle. Entonces, hoy nos estamos viendo afectados y creo que los próximos meses nos veremos severamente afectados también. Posiblemente para julio, aunque el panorama es aún muy incierto, México podría estar empezando una recesión bastante fuerte, de la cual nos vamos a poder recuperar o empezar a recuperar a principios del próximo año, del 2021. Ok. Pues Natalia, te pregunto, ¿cómo estás viendo las cosas acá en Colombia? Bueno, pues puntualmente para el mercado en el que Movi se encuentra, que es servicios financieros, creo que tú hablaste un par de puntos en el comienzo de esta sesión, y es, digamos, que las personas que estamos en casa estamos utilizando muchísimo menos el efectivo. Eso es una realidad, pero digamos que quienes tenemos acceso a poder pagar, digamos, que de forma digital a través de una tarjeta o a través de una cuenta en línea, el gran problema para las personas que no tienen acceso en este momento a eso es cómo poder comprar cosas desde su casa sin tener que salir. Y eso, pues, digamos que plantea un reto inmenso para las soluciones financieras, que bien lo decía Andrés, nosotros seguimos trabajando desde nuestros casos porque tenemos la oportunidad de hacerlo y porque, pues, somos afortunados en poder hacerlo, pero hay muchas personas que todavía están en sus casas sin poder resolver cómo comprar el mercado de forma, digamos que segura, cómo pagar su arriendo, cómo pagar sus facturas de servicios públicos, y pues eso es un cambio y eso es un reto diferente en el mercado. Yo creo que
muchos de los que trabajamos en servicios hemos visto cómo hemos tenido, pues en servicios financieros, hemos tenido un incremento desde que la cuarentena arrancó. Las personas volcaron como sus compras y sus necesidades a medios online y web. Y pues eso ha cambiado, por supuesto, el comportamiento de la forma en la que compramos y en la que gastamos. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Natalia. Andrés, lo mismo te pregunto, ¿cómo ves las cosas en el mercado en este momento? Bueno, sí, para nosotros es un poco parecido a lo que decía Natalia. Hay una mayor demanda de servicios financieros y sobre todo de servicios de crédito online. Para nosotros es un reto grande pensando en que digamos que el riesgo es un factor y una variable importante para nuestro negocio. Y cuando hablo de riesgos, hablo de comportamiento de pago. Entonces, en épocas de incertidumbre, pues es difícil medir ese riesgo. Y entonces estamos en ese proceso de entender y descifrar cómo medir ese riesgo, cómo medir ese riesgo bajo estas nuevas reglas de juego. Entonces, es un reto grande. Si bien el negocio sigue creciendo, pues, tenemos el reto de cómo medimos y cómo mitigamos ese riesgo dada la coyuntura. Y por el lado del consumidor, hemos visto... Personalmente, pues he visto un consumidor mucho más exigente, mucho más crítico de cada movimiento y cada decisión que uno toma, mucho más sensible. Y creo que es normal esto, pues, dada la incertidumbre y dada la ansiedad que genera el encierro, que genera la cuarentena. A mí me sorprende ver marcas como Coca-Cola recibiendo críticas muy fuertes con iniciativas como la de separar las letras de su logo. Lo que uno pensaría que es una buena iniciativa, una buena acción o con buena intención se va en contra de ellos porque los consumidores la tildan de poco suficiente o de inútil. Y entonces en este momento hay un consumidor mucho más crítico y mucho más sensible a lo que cada marca hace, cada marca comunica, y por eso hablaba al principio de la reinvención del tono de la marca, porque al final no podemos comunicarnos como nos comunicábamos hace un mes o hace dos meses, y tenemos que volcarnos hacia un tono mucho más empático. Y solo para poner un ejemplo ya para cerrar, nosotros parte del aprendizaje que estamos viviendo en este momento, hace poco cambiamos el cover de la página de Facebook del Ineru y pusimos dos manos chocándose sin dimensionar el tema, y muy pronto recibimos críticas de cómo es posible que ustedes estén incentivando el contacto físico cuando estamos hablando de distanciamiento social. Entonces, a ese nivel de detalle llega el consumidor y la sensibilidad del cliente en estos días. Entonces, es importante incorporar eso dentro de la nueva estrategia de comunicación. Sí, totalmente, Andrés. Yo, pues este ejemplo es muy certero y es el tipo de cosa que en una circunstancia normal nadie lo asociaría, y hoy por hoy tenemos, y yo vengo hablando con bastantes directores de marketing y profesionales del área, y todos me vienen diciendo lo mismo, que es revisión total de la comunicación de la marca, revisión de todas las secuencias de correo precreadas, etcétera. Si hay gente outdoors muy felices, pues vamos a cambiar esa imagen, vamos a usar algo pues más sensato para los tiempos que estamos viviendo. Me parece que eso es un tip muy importante, Andrés. La revisión de la comunicación. El tono es importantísimo en este momento. No necesariamente tenemos que atacar el tema de COVID y ser muy frontales, pero tampoco podemos ignorar que está ahí. Entonces, es importante como ser bastante sensibles. Un tema que creo que pega muy bien, que enlaza muy bien aquí, que es algo que ustedes también están hablando, de la incertidumbre que estamos viviendo. Y algunos de nosotros podemos estar viendo un pico de uso, una caída, pero tampoco sabemos qué tanto se va a mantener en el tiempo. Entonces, les quería preguntar, ¿cómo ha cambiado la planificación en sus organizaciones? O sea, ¿ustedes cómo están haciendo ahora el forecast? ¿Lo están haciendo a un trimestre, a dos trimestres? ¿Están trabajando con diferentes escenarios? ¿Cómo lo están haciendo ahora? Si quieres, Alejandra, cuéntanos cómo lo están haciendo ahí en Algo. Mira, creo que en Algo pasamos mucho tiempo de nuestro día en el forecast. Creamos un plan B, un plan C, un plan D, E, y todo el tiempo esos planes van cambiando. Yo creo que como vemos las cosas, no sabemos qué va a pasar ni en dos días ni en dos meses. Entonces, estar bajando escenarios e imaginar situaciones nos va a ayudar a no bajar la guardia en este momento y a encontrar como soluciones a todo lo que nos estemos enfrentando. Y creo que el reto más grande hoy es poder desarrollar esas habilidades de capacidad de cambio para que todo el tiempo podamos cambiar en dirección a lo que los usuarios, nuestros clientes o incluso el mercado decida.
Ok, perfecto. Me parece muy bien. Natalia, ¿qué quieres agregar ahí? Bueno, estoy de acuerdo con Alejandro. O sea, creo que es muy difícil como proyectar una visión hacia el futuro. Casi que el usuario y el mercado está cambiando semana a semana. Tuvimos un comportamiento, digamos que un poco frenético las primeras semanas, las personas comprando, superabasteciéndose. Eso ya ha ido como cambiando. Ahora las personas están un poco más enfocadas en qué hacer en casa, cómo entretener en casa, qué pongo a hacer a mis hijos, qué cocino, etcétera, etcétera. Entonces, como que poco a poco como que esa curva de comportamiento ha cambiado y a medida que el usuario cambia, pues el producto también cambia. Nosotros tenemos, pues digamos que unos proyectos establecidos, digamos, para la época de la cuarentena, para el momento en que los usuarios están en la casa, y esos son nuestra prioridad, pero no podemos descuidar lo que venía sucediendo. O sea, digamos que ya teníamos unos proyectos andando, entonces un poco la mediación ha sido, listo, ¿a qué le damos prioridad en estos momentos? ¿Cómo ayudamos al usuario, de nuevo, que está en su casa y que no tiene cómo utilizar su dinero de otra manera? Entonces, démosle prioridad, digamos que a fomentar algún tipo de servicios digitales, pero pues no es tan fácil saber qué suceda el próximo mes o qué suceda el próximo trimestre. Entonces yo creo que la planeación se va haciendo muy en estas próximas 2 semanas a qué nos vamos a estar enfocando, revisamos y nos adaptamos a lo que haya cambiado. Ok, perfecto. Pues Andrés, lo mismo. ¿Cómo están ustedes haciendo, cómo están proyectando, con qué time frame están trabajando? Sí, muy de acuerdo con Natalia. Nosotros pasamos de una planeación mensual a una planeación semanal. Y como decía Alejandro, esto cambia. Una semana es el plan A y la semana segunda es el plan B. Son épocas de mucha incertidumbre y a mí sí me causa mucha curiosidad ver mucho futurólogo por ahí escribiendo artículos de lo que está, de cómo manejar la situación y cómo manejar la crisis como con mucha autoridad. Incluso uno ve contenido de cómo generar o qué planes de acción y planes estratégicos post-coronavirus, que me parece ya demasiado ambicioso. Y lo cierto es que nadie sabe qué va a pasar. Y como decía también Alejandra, aquí se vuelve muy importante la agilidad. Y la agilidad ya no es un lujo, sino que es una necesidad básica de una empresa. Poder tomar una decisión, medir rápidamente, si nos equivocamos, cambiar al día siguiente, a la semana siguiente. Estamos en esa misma tónica. Incluso, y como decía Natalia, en el mismo desarrollo de productos, tenemos productos o unos servicios, nuevos releases programados para el segundo semestre que hemos tenido que adelantar y hacerlos en tiempo récord para apoyar a la coyuntura. Entonces, el caso, por ejemplo, de íbamos a lanzar en el segundo semestre del año el pago de facturas y recargas financiadas. Lo lanzamos en 3 semanas, lo vamos a lanzar la próxima semana. Y lo vamos a hacer con una financiación y sin intereses. Pero eso cambia todo el esquema de trabajo y cambia toda la planeación que se tenía para el trimestre y para el año. Tanto de desarrollo como de producto, como desde comunicación, como desde el mismo manejo del presupuesto. De acuerdo. Julio, también te pregunto cómo lo están haciendo ahí en Vonage. Y luego aprovecho y ya te dejo una nueva pregunta también que quería, pues, para salir un poquito de esta parte más pesada del COVID, pero después de eso, que nos contaras qué estás viendo en la parte de comunicación de las empresas, qué está cambiando, qué tendencias puedes identificar ahí. Bueno, entonces, lo que estamos viendo principalmente es cambiando el enfoque de lo que es la industria por mayor, como hablé hace un rato de las aerolíneas, porque sabemos que están cerradas en este momento, están en espera, y trabajando con otras industrias que están creciendo, tienen muchas necesidades, ¿no? Una de las principales que tiene mucha necesidad que estamos viendo es la parte de salud, la parte de telemedicina. Tenemos clientes nuestros, la solución de video nuestra para lo que te permite es poner video, manejar el video, crear sesiones. Es como programar tu propia aplicación de telemedicina incorporando el video nuestro. Eso es lo que había muchas empresas que estaban creando sus propias soluciones de telemedicina. Y lo que ha pasado es que, y la han tomado mucho tiempo, o proveedores que ya tienen soluciones de telemedicina que la están vendiendo principalmente a empresas de seguros que están buscando formas de reducir sus costos y también poder atender mayor público. Y eso era algo muy lento. Ahora todo es explotado. Todo el mundo quiere tener la solución ya para hoy. Entonces, constantemente viendo y revisando las diferentes soluciones, apoyando. Entonces, en eso estamos muy enfocados en la parte de telemedicina. También hay videos que usan para otros aspectos de nuestro
Hay personas que lo usan para reuniones grandes, donde son reuniones controladas, donde se cobra por atender reuniones o cursos. Esa es la parte de video. Y lo otro que estamos viendo mucho es la parte de WhatsApp. Entonces, nosotros somos proveedores de WhatsApp, de WhatsApp Business Solutions. Hay empresas que las líneas telefónicas no dan abasto. Entonces, lo que quieren es poder utilizar un chatbot o un voicebot para derivar llamadas a un chatbot y voice puede contestar preguntas frecuentes y así poder atender a sus clientes. Vemos eso. También vemos empresas de distribución de comidas, de alimentos, que ya no pueden ir a las tiendas para ver qué le falta, múltiples tiendas pequeñas, o no, algunas en hasta entregas a hogar y quieren utilizar el WhatsApp para hacer transacciones y ver las entregas. Empresas de tecnología que entregan lo que es hardware, distribuidores de tecnología, que también están utilizando, quieren utilizar lo que es el WhatsApp para poder tomar órdenes. Entonces, está utilizando el WhatsApp mucho como sistema de orden y crea toda una solución alrededor. Mucho lo que es video, telemedicina, mucho los productos nuestros de voz para crear lo que es trabajadores en las casas. Hay personas que ya tienen centro de contacto que no lo pueden tener las personas en las casas y quieren pasar las personas, perdón, en un centro o una oficina y quieren pasar las personas al servicio a las casas. Entonces están buscando cómo crear comunicaciones de voz que lleguen directamente a las casas. Entonces es el cambio. Yo creo que lo interesante es que hay muchas cosas buenas que no se habían estado haciendo hasta ahora, como lo de telemedicina. Tener que estar 3 horas, 5 horas del día para ir a que el doctor le diga en 5 minutos que lo que tiene aquí no es nada, eso es una pérdida de tiempo, pero no lo hacían porque la forma que hacían las cosas antes era una forma. Estamos viendo ese cambio a telemedicina, a las personas a trabajar de la casa. ¿Cuántos jefes no confiaban de que sus empleados puedan trabajar de forma efectiva en las casas y ahora se está viendo? Eso va a haber mucha transformación que yo creo que es muy positiva en esto. Y lo que más, de la primera pregunta, lo que más me duele es que yo creo que después de la recesión va a haber muchas personas que no van a tener trabajo. Todo va a impactar de alguna forma u otra en toda la economía. Entonces, eso para mí es lo que se está viendo y lo que viene, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Interesante eso. Yo no confiaba en mí trabajando desde la casa, ni siquiera en mis colaboradores, era en mí mismo. Y ahora obviamente tocó y esto me está cambiando mi forma de trabajar. Entonces, esa es una de las tendencias que puede que sea algo más permanente. Hablando de eso, de pronto podemos empezar por Andrés. El tema del análisis de los datos, que siempre decimos que es súper importante, estar pendientes de cómo las cosas están, pero ¿qué tanto podemos confiar en los datos? Es decir, si vemos que hay más usuarios o que los usuarios se están comportando de determinada manera, ¿cómo sabemos si el dato de una semana o de 2 semanas es relevante? Porque pues, todos estamos cambiando nuestro comportamiento tan seguido. Sí, es una muy buena pregunta. Hay que tener mucho cuidado con los datos y un poco también como lo que decía Natalia. Si uno mira los datos de Radar, que veía un estudio ayer de la economía, uno ve que el crecimiento del gasto de los hogares en marzo en Colombia aumentó, creo que en 2 dígitos versus el año pasado. Entonces cualquiera diría, esto es completamente irracional, no se entiende. Y es parte de eso es producto de este frenesí de la gente saliendo a comprar papel higiénico y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa lectura de los datos y no tomar decisiones apresuradas a partir de esos datos. Y volcarse un poco a lo conocido. En este caso, por ejemplo, nosotros dividimos nuestro negocio en clientes nuevos y clientes antiguos. Los clientes nuevos son más riesgosos, no los conocemos. Entonces, de alguna manera nos volcamos a los clientes antiguos y ver cómo cuidamos mejor a esos clientes antiguos, cómo mejoramos los canales de comunicación con esos clientes antiguos, sin querer decir que estamos dejando de lado la adquisición. Pero esto por lo menos nos da cierta tranquilidad y cierta seguridad con los datos que tenemos para tomar mejores decisiones. Pero al final es un momento igual de incertidumbre, donde nos toca ir revisando semana a semana cómo se mueven los números y hacer mucho ese tema de agilidad que se mencionaba hace un momento, también tiene que ver con la capacidad de probar, de hacer A/B testing e iterar rápidamente sobre eso. En este momento ya no se vale probar durante meses, sino vamos a probar esto durante una semana, a ver cómo funciona, si no lo apagamos e iteramos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos, confiar en los datos históricos, los clientes antiguos, e ir semana a semana revisando la forma de cambiar la estrategia. Perfecto. Sí, muy buen dato. Yo creo que sí es importante. Los datos antiguos, todo bien. Si son experimentos que se vienen, que son permanentes en el tiempo, durante hace mucho tiempo,
probablemente podemos confiar. Lo que esté ahora, pues realmente es un poco más difícil. Alejandra, si quieres también te extendo esta pregunta y le agrego entonces el tema también de la adquisición. ¿Qué están ustedes haciendo en este momento comparando adquisición con retención? ¿Ya están moviéndose más hacia la retención? ¿Cómo ven eso? Claro, bueno, sobre los datos creo que debemos de considerar que poco a poco los usuarios van a empezar a entrar esta normalidad nueva que les platicaba hace ratito, pero estoy de acuerdo con Andrés. Hay que estar como muy alertas de todas las tendencias y cómo se va moviendo todo en este momento. Y también creo que es un momento en el que podemos analizar qué es lo que realmente demanda el mercado, ¿no? Porque al final el reinventar nuestros productos para que ayuden en este momento y que al final se queden, nos va a abrir como muchos paradigmas que tenemos. Sobre el tema de adquisición y retención, creo también que justo estamos en un momento en el que la adquisición se va a tornar muy compleja para muchas industrias. Sí o sí la retención hoy para Albo es el 100% de sus esfuerzos. Tenemos una tarea que es ayudar a los mexicanos a que la recesión económica que vamos a vivir en los próximos meses no les afecte tanto, que sepan cómo enfrentarla. Entonces, nuestros esfuerzos están completamente orientados en retención y tenemos mucho trabajo ahí por hacer. Claro, vale. Pues chévere. Natalia, te pregunto lo mismo. ¿Cómo está ese balance entre adquisición y retención? ¿Qué están viendo ustedes y qué están haciendo ustedes? Bueno, yo creo que de nuestro lado, probablemente por la industria en la que estamos y por el servicio que somos, la adquisición, digamos que ha venido creciendo muy fuertemente, casi que sin mucho esfuerzo. Nosotros pues somos una solución financiera para que las personas puedan pagar desde sus casas, para que puedan recargar desde sus casas, y creo que la misma naturaleza del producto nos ha permitido conectar con un momento muy importante, y es que desde tu casa puedes seguir conectado, desde tu casa puedes seguir pagando, desde tu casa puedes seguir enviando. Entonces la adquisición para nosotros desde el momento de la cuarentena pues ha venido creciendo. Como te digo, no hemos dejado de hacer esfuerzos, pero hemos visto resultados mucho más altos que en momentos en los que estamos, pues digamos que todos en las oficinas. Entonces, digamos que por otro lado, nuestro esfuerzo grande ha sido, digamos que retener muchos clientes. Tú lo decías también muy bien al comienzo, una persona que, por ejemplo, en una billetera digital no hace un cash-in durante el primer mes, probablemente no lo haga en un segundo o en un tercer mes. Y ese es el reto. Estamos trayendo muchos nuevos usuarios. ¿Cómo los vamos a empezar a llevar por el camino correcto para que usen la billetera, para que conozcan los productos, para que sientan que es la solución que estaban esperando y no que se queden ahí como en un limbo sin conocer, que descargaron la aplicación, que se registraron, pero que ya no saben cuál es el paso a seguir? Entonces, pues para nosotros ambos esfuerzos siguen siendo sumamente importantes. Estoy de acuerdo con Andrés en que, por supuesto, tú tienes más data y más conocimiento de tus usuarios antiguos, puedes fiarte más del comportamiento de tus usuarios antiguos, pero pues toda esta base nueva de usuarios nuevos también, a mí personalmente me generan muchísima curiosidad porque quiero saber qué es lo que buscan en la aplicación. ¿Por qué se registraron en este momento? ¿A qué se dedican? ¿Si quieren otro producto? Como eso me produce mucha curiosidad y creo que pues el reto de parte de nosotros es aprender a entenderlos y a escucharlos. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Pues yo creo que es algo, tenemos mucha gente de mercadeo en la asistencia y es algo que también yo hablando con muchos amigos, también profesionales de mercadeo, es algo que venimos pensando, el tema de la adquisición, si hay que frenarla, si hay que mantenerla. Yo creo que es como todo, hay que estudiarlo, ¿no? Pues obviamente existen restricciones financieras en algunas organizaciones que obliga a eso, pero si el ROI es positivo, y sobre todo si es positivo rápidamente, pues ¿por qué no mantenerlo? De hecho, he visto varias industrias en donde el cost per lead está bajando porque hay más oferta, hay más gente pasando tiempo, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, o sea, hay más impresiones. Entonces, eso también baja del lado de la oferta, pero también el lado de la demanda está bajando, porque no hay tantos anunciantes. Entonces, puede haber oportunidades de los que tengan en este momento cash. Obviamente, esto es un poco insensible de mi parte decirlo, pero la verdad es que puede haber una oportunidad grande para quien en este momento esté con un runway muy sólido.
era más un comentario que una pregunta esta. Bueno, pero entonces yo creo que es un buen momento para pasar para las preguntas que tenemos aquí también de nuestra asistencia. Les invito a que sigan haciendo acá sus preguntas. Tenemos una aquí que creo que es para Julio, que es si utilizan blockchain para las verificaciones. Creo que será para ti, Julio. Sí, no, lo que nosotros tenemos para nuestras verificaciones, tenemos plataformas de generaciones de PIN. Entonces, cuando por el API, cuando nos envían el dato del teléfono del cliente, lo que simplemente hacemos es enviamos el PIN por el método que sea, si es por voz o por SMS, y pronto también vamos a enviar los PINs por WhatsApp. Sale el PIN para verificación y es simplemente en nuestras plataformas. Nosotros tenemos todos en AWS, entonces todo es el servicio de, y tenemos como 17 instancias a nivel mundial de AWS. Entonces ahí tenemos todo lo que es el software de generación de PINs, todo el flujo, todo se maneja a través del software, pero nuestra plataforma propia. Y ustedes tienen acceso, los clientes tienen acceso a través de un API. Ok, perfecto. Creo que quiero responder a la pregunta de Klaus. Tenemos también aquí otra pregunta que es ¿cómo usar push notifications para promociones basadas en búsquedas recientes? Pues la abro para el panel. No sé si alguien la quiera responder. ¿Tienen alguna sugerencia ahí? Natalia, Andrés, Alejandra. Bueno, pues nosotros, voy a arrancar yo. Nosotros no, digamos que nosotros no nos basamos en búsquedas recientes porque pues creo que lo que más nos indica o la data que más nos sirve es entender la frecuencia de consumo y como los productos a través de los cuales navegó la persona en la aplicación. Me explico. O sea, yo tengo un usuario que entra a la aplicación y que probablemente solo lo hace para recargar el celular. Entonces, esa data de ese consumo, de cada cuánto consume, de qué tipo de productos recarga, si recarga su celular en datos o en minutos, para mí es mucho más valioso que lo que la persona esté buscando. Por supuesto que yo tengo, digamos que unas estrategias de search para que se conecten con la necesidad de mi producto, pero para mí es mucho más relevante el comportamiento dentro de la aplicación, de lo que los usuarios están haciendo dentro de la aplicación para poderlos conectar con otros productos o con otras transacciones que de lo que están buscando en el exterior. Perfecto. Alejandra, Andrés, ¿alguno quiere aportar algo más aquí? Yo completamente de acuerdo con Natalia. En algo lo manejamos exactamente igual. Creo que utilizamos las push notifications sobre todo para darles como recompensas, promociones, de acuerdo a lo que más les interesa, pero no en términos de búsqueda, sino en su comportamiento dentro de la aplicación. Perfecto. Yo les pregunto aquí, nos preguntan cómo creen que va a cambiar el proceso de adopción de servicios financieros digitales, haciendo un poquito de futurología que todos estamos intentando escapar, pero qué creen que sea esta nueva realidad a la que estamos en este momento, sea la realidad que se seguirá a COVID-19. ¿Qué creen ustedes que es la tendencia para la adopción de servicios financieros digitales? Si quieres, Andrés, empecemos por ti. Creo que hay una oportunidad enorme y voy a un ejemplo súper súper práctico y es durante la última semana mi mamá me pidió mucha ayuda para hacer unos pagos a través de canales digitales. Hice por lo menos unos 8 pagos a través de diferentes portales de impuestos, de bueno, servicios públicos, etcétera. Cosas que ella usualmente solía pagar en el banco directamente, ir hasta el banco físicamente. Entonces, eso es solo un ejemplo para ilustrar cómo esta coyuntura obliga a muchas personas que tradicionalmente no usaban canales digitales y servicios financieros digitales a empezar a hacerlo. Igual para el tema de desembolso de crédito, que es lo que nosotros hacemos. Ya no hace falta ir a una sucursal física, hacer un proceso 100% digital desde la casa, desde un celular. Y cuando la gente empieza por obligación, tristemente en esta época, a darse cuenta de los beneficios de servicios digitales, no solo financieros, sino en muchas industrias, en muchos rubros, y ve la conveniencia de estos servicios, pues inevitablemente la adopción va a crecer. Pues digo que es una oportunidad para llegar a más personas, pero también para ser muy responsables con esas personas, porque de la experiencia que nosotros le demos en este momento y cómo nos comuniquemos y qué tan empáticos seamos en este momento,
va a depender el éxito del futuro. Y, no, y la cuenta de cobro no va a llegar hoy, va a llegar en 2 meses, en 6 meses, cuando los clientes o los consumidores se volteen a ver cómo manejó esta empresa la crisis, qué hizo por los clientes, los ayudó o no los ayudó, qué soluciones les dio. Entonces, por eso digo, es una oportunidad, pero también una responsabilidad muy grande. De acuerdo. Natalia, lo mismo te pregunto. Bueno, pues estoy 100% de acuerdo con Andrés. O sea, creo que nosotros estamos viviendo un momento probablemente que nadie se imaginaba, pero en el que somos 100% relevantes. O sea, todas las personas están en este momento buscando una solución desde sus hogares para poder seguir conectados. Entonces, tal vez como lo dice mi jefe, estamos jugándonos el partido de nuestras vidas. Probablemente no estábamos listos ni nos lo imaginábamos, pero es el momento para demostrar que funcionamos, o sea, que la aplicación te provee una solución que es real, que te ayuda a mover tu dinero, en el caso pues de servicios financieros, que no falla, porque pues es el momento en el que todo tiene que estar funcionando como un relojito para que el usuario se sienta satisfecho desde su sofá, desde la sala de su casa, de hacer sus transacciones. Y además es el momento para demostrar pues que la marca detrás de esto está pensando en las personas y, como lo dice Andrés, pues que conecte positivamente un poco desde la empatía, desde la solidaridad. No solo es úsame, 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 sino también qué estoy haciendo yo por ti, por, digamos que, aportar un poco desde mi propósito, desde mi esencia de marca, por ayudar a esas personas que están conectadas conmigo a través del celular. Entonces creo que indudablemente para servicios financieros es una oportunidad inmensa. Siento como que todos los ojos y todas las miradas están puestas sobre las marcas digitales en este momento, porque más allá pues de hacer una bonita campaña, de cambiar el logo, de modificar muchas cosas, digamos que desde el mercadeo pues realmente el usuario conecta es con las acciones, y eso es lo que creo que todos los que estamos en el panel estamos haciendo por detrás y en el día a día, es qué tanto estoy haciendo desde mi propósito y desde mi razón de ser por las personas que están en mi aplicación. Chévere. Sí, muy cierto. Alejandra, ¿quieres también aportar cuál crees que es la tendencia de adopción de FinTech después de este proceso y durante este proceso de COVID? Sí, en mi opinión, todos los negocios, el COVID nos está haciendo ver que todos los negocios que no estén en el ámbito digital enfrentan grandes retos. Entonces, de acuerdo con Natalia y con Andrés, creo que tenemos un beneficio muy grande que aprovechar, y justo estamos aquí para ayudar en esta crisis económica que se torna a ser muy emocional para la gente, ¿no? La gente tiene miedo todo el tiempo, no sabe qué va a pasar con su dinero, con su empleo. Entonces, es nuestro momento como para levantar la mano y decir como aquí estamos y te vamos a ayudar, y que la educación financiera cada vez aumente más, ¿no? Al final creo que es un bien mutuo, tanto para la gente, para el mexicano, para el colombiano, como para nosotros como empresa. Claro que sí. Bueno, entonces ya estamos sobre el tiempo. Yo quería que cada uno pues nos diera, pues vamos a intentar responder las preguntas después del webinar. Las estaremos enviando a nuestros panelistas para que nos puedan ayudar con la respuesta, para que les podamos responder a todos. Pero entonces les quería pedir a todos que nos dejaran algún último tip o algún consejo que tengan ustedes para la gente de FinTech y para los profesionales de mercadeo o de ventas en este momento, qué tips puedan tener ustedes, así como rápidamente. Si quieres, Julio, empecemos por ti. Creo que todo está cambiando y hay que cambiar, hay que tomar ese cambio y aceptar ciertas cosas, ver los beneficios de alguna de las cosas, que hay muchos beneficios en los cambios que se está haciendo, y simplemente ir con el cambio en las empresas, en los negocios que uno está haciendo, en la forma que se está trabajando de las casas, buscar la forma de manejar esos cambios, ¿no? Eso es lo mejor que se puede hacer en estos momentos. Perfecto. Natalia. Bueno, yo creo que mi tip sería como, ser muy oportunos. Creo que hay una gran diferencia entre las marcas que intentamos ser oportunos a ser oportunistas con el momento de la coyuntura. Entonces, creo que nuestra comunicación y nuestros mensajes hacia nuestros usuarios pues tienen que ser, como lo dije antes, parados desde la empatía y desde la solidaridad. Y el segundo tip, pues sí, digamos que me
me gusta lo que dice Julio, de un poco como de asumir ese cambio, adaptarse, entender que nada es en este momento 100% fijo y que pues todos tenemos que estar continuamente reinventándonos. Perfecto. Alejandra. ¿Tienes algún tip para...? No te preocupes. Sí. Sí, bueno, primero y lo que más nos ha funcionado a nosotros como empresa, que se los quiero compartir, es minimicemos la incertidumbre. Creo que es súper importante estar todo el tiempo informados, compartirnos todo lo que vemos y que sabemos que nos va a servir. Creo que todos aquí somos responsables de educar a la gente financieramente. Entonces, me parece que es muy importante que seamos embajadores de esto, ¿no? Y que estemos siempre como con la vanguardia de la información. Y dos, igual, como adaptación y estar generando escenarios en todos los aspectos para que esto no nos pegue fuerte. Muchas gracias. Bueno, entonces antes de que avancemos para el caso de éxito con Natalia, donde nos va a mostrar cómo redujo el churn, Andrés, quedaste de últimas, así que puede que ya te hayan robado alguna de la tip que tenías pensada, pero ¿qué te gustaría pues dejar como consejo aquí a nuestra audiencia? Sí, creo que ya dijeron todo lo que estoy de acuerdo con todos con todo lo que dijeron. Sobre el punto de empatía agregaría, y tal vez para hacer un ejemplo un poco más práctico, y para poner un ejemplo, es nosotros, por ejemplo, hacemos un acuerdo de pago con un cliente que no puede pagar o no puede cumplir con su fecha de pago. Y simplemente nos preocupamos por hacer ese acuerdo de pago, dejarlo seteado en el sistema. Y hace poco una discusión con el equipo surgió, ¿por qué no estamos mandando un mensaje o un mensaje de texto, un email, agradeciendo y reconociendo ese esfuerzo cuando la persona efectivamente pague y cumpla su compromiso? Entonces, ese tipo de detalles que de pronto antes eran irrelevantes, hoy cobran una relevancia muy grande. Entonces, a tomar una acción como reconocer un esfuerzo de pago, un esfuerzo de compromiso de pago de un cliente y darle las gracias y decirle, entendemos que es una situación difícil, y agradecemos su esfuerzo, hace toda la diferencia de cómo de la percepción de marca en este momento. Eso es lo único que agregaría encima de todo lo que dije. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el espacio fue muy interesante. Creo que vamos a seguir con Natalia, va a seguir siendo muy interesante. Yo agregando solo, pues obviamente, gracias a todos, agregándoles solo un tip mío también. Yo creo que, pues yo estoy de acuerdo obviamente con todo lo que ustedes dijeron. Yo creo que es muy importante esto también, de la mano de lo que dice Natalia y Andrés, ponerle una cara a las empresas. No hay que tener miedo de abrir la cámara y mostrar que estamos trabajando desde la casa. La gente espera eso, es normal que así sea. Y entonces no, es bueno ponerle la cara a las personas, creo que eso va a generar empatía. Y esperar a que esto pase. Seguir adaptándonos y esperar a que esto pase. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Ana María, no sé si quieres introducir entonces el momento del case study o si quieres yo sigo. Sí, ¿estás bien? Sí, estoy aquí. Gracias, muy interesante este panel. Hay varios comentarios que si tenemos tiempo al final del evento los vamos a leer y vamos a hacer un par de preguntas más y ver cómo le respondemos. Veo que la audiencia está bastante atenta a lo que está pasando y la información de los panelistas, excelente, invalorable. Gracias por la generosidad, muy buena información. Esperamos seguir. Y bueno, para seguir con la agenda, vamos a terminar la parte académica del evento en grande, así que vamos a invitar a Natalia García, es la CMO de la fintech colombiana Mobi. Va a presentar un estudio de éxito sobre cómo Mobi logró reducir el churn durante el proceso de onboarding en un 36%. Bienvenida, Natalia. También quiero presentar a Andrés Higuita, que va a ser el moderador de esta sesión. Andrés trabaja en el área de Customer Success para CleverTap. Andrés, bienvenido. Entonces, te doy el micrófono. Vale, muchísimas gracias. Nada, vamos a hablar un poco de las ventajas que ha tenido el trabajo y este partnership que hemos hecho con Mobi. Entonces, Natalia nos va a contar un poco, voy a empezar a compartir mi presentación, para que Natalia nos cuente un poco cómo ha sido como este proceso en el que nos hemos ayudado mutuamente, básicamente, y con los superpoderes, como siempre le digo yo,
que tiene CleverTap para ayudarles a todos los equipos a identificar mejor sus usuarios. Bueno, de una. Gracias, Andrés. Bueno, les cuento un poco, pues brevemente, acerca de los retos que enfrentábamos al iniciar Mobi en este proceso con CleverTap. Gran parte de nuestros retos estaban dirigidos hacia el registro, cómo ayudar a las personas, digamos que, a tener un registro exitoso y a pasar por un registro, porque pues al ser una institución financiera, nosotros tratamos de tener la experiencia más sencilla posible, pero sin embargo, pues tenemos que pedir un mínimo de datos para poder, pues, digamos que registrar a esa persona. Entonces, el registro está compuesto por diferentes pasos y en muchos de esos pasos nos estábamos dando cuenta que las personas se quedaban o se caían. Entonces, pues, ahí surgió, digamos que, gran parte de uno de los primeros retos que solucionamos a través de CleverTap. Perfecto. Para eso, sí, gracias. Para eso nosotros en CleverTap tenemos, como les decía, un conjunto de herramientas. Y nosotros en CleverTap lo que hicimos fue separar un poco como esos componentes para poder tener una visión muy completa de lo que sucedía. Nosotros usualmente lo decimos es, tenemos una parte de análisis, que es como nuestra etapa de integración, tenemos una parte de segmentación y tenemos una parte de comunicación. Entonces acá les voy a mostrar un poco cómo empezamos a entender lo que sucedía con Mobi. Entonces voy a mostrarles un momento mi plataforma en este sentido para que lo veamos un poco más, lo veamos un poco mejor. En CleverTap, les estoy mostrando el dashboard de CleverTap. Este es un demo que usamos un poco similar a la situación que tenía Mobi en su momento. Es decir, nosotros tenemos en este caso un demo de una app, de una billetera. Y acá tenemos lo que nosotros llamamos los funnels. Y los funnels nos ayudan a identificar los eventos que tienen los usuarios en la plataforma. Como todos hablaban, los conferencistas y las personas que estaban hablando en este momento decían, hey, es importante entender lo que sucede con nuestros usuarios. Es importante saber qué hacen ellos. Y en CleverTap lo tenemos súper claro. Y eso lo hacemos con un concepto que se llama eventos. Los eventos nos ayudan a entender y a tomar mejores decisiones. En CleverTap lo llamamos el Data Driven Decision. Lo que hablaban un poco sobre tener pruebas A/B, sobre entender sus comportamientos, todos los basamos como eventos. Entonces, para este ejemplo, voy a mostrarles un poco, va a ser muy rápido porque solamente quiero como apoyar el punto de lo que nos explicaba Natalia. Entonces, perfectamente podríamos decirle ahí, ¿sabes qué, CleverTap? Cuando una persona haga un app launch, que es como la primera acción que un usuario tiene en la plataforma, y lo haga además por primera vez, podemos detectar incluso si lo hace por primera vez o lo hace por última vez. En este caso lo voy a dejar solito, pero también puedo ir agregando pasos dentro del funnel. Todas esas acciones ya las integramos en CleverTap y las integramos con la plataforma. Entonces ayuda a entender mejor. Entonces aquí voy a decirle que voy a crear un nuevo paso. En este caso, por ejemplo, para este ejemplo de esta plataforma tenemos un OTP. Un OTP es cuando le enviamos esa clave al usuario para que se autentique, así como un mensaje de texto exactamente, para que se autentique como lo acabamos de ver. Entonces acá también podemos ver y tener esa acción lista. Entonces acá le digo, listo, el siguiente paso es que le enviamos un OTP, un OTP send, porque no aparece, un segundo. Esto porque no, claramente no es, estamos en el que no es, entonces esas cosas pasan en vivo, no se preocupen, lo resolvemos muy facilito. No necesariamente vamos a ver exactamente el mismo embudo de onboarding que tenían ustedes en Mobi, ¿cierto? Uh-huh. Creo que no vamos a ser tan ambiciosos como para sí. Poner todas las etapas que tenían Natalia ahí. ¿No? Vale, ya estamos otra vez. Gracias, Francisco. Entonces, sí, no es el mismo caso puntual. En este caso es un demo que tenemos, donde este demo nos ayuda como a tener algunas de las opciones como más comunes que tiene una app, una billetera, exactamente. Entonces volvemos, y como les decía ahora, tenemos este app launch. El segundo paso entonces para un usuario sería un OTP. Entonces ya tengo acá el OTP send. Es una acción que ya se le envía al usuario. El tercer paso, por ejemplo, podría pasar que sea un Know Your Customer. Entonces acá yo tengo un Know Your Customer. ¿Qué sería customer? El OTP y el Know Your Customer para la comprobación de la identidad del usuario. Perfecto. ¿Y el OTP? ¿Y el OTP aquí está? ¿El OTP? ¿Y el último paso? Sí, entonces digamos que lo resumimos.
Eso te iba a decir, sí, resumámoslo. Dale. O sea, la persona entra a la aplicación, entonces, es mi paso número uno. Yo le voy a pedir que se conecte con su celular y por ende le va a llegar un mensaje de texto, entonces con una OTP o con un código que se conecta con mi aplicación. Ese es el paso número dos. Y en un tercer paso, seguramente voy a comprobar su identidad de alguna manera. Entonces ahí es Know Your Customer, entonces es la comprobación de la identidad queda, digamos que chequeada, y eso me permite, digamos que, pasarlo al último paso, que es ya pues el registro exitoso o la creación de su cuenta. Claro. Exacto. Y en CleverTap ya definimos esos eventos. O sea que al final, a la derecha, veo un pequeño paso a paso, y al final lo que yo les digo, ¿sabes qué? Muéstrame el funnel de comportamiento de ese usuario, ¿vale? Entonces, él gráficamente ya me muestra qué está pasando. Entonces, puedo ver que todos los usuarios hicieron el app launch, en este caso lo hicieron el 100% de este segmento, lo segmenté para 30 días. Entonces, en 30 días, 5,999 usuarios levantaron la app, ¿vale? Lo otro que pasó es que de esos usuarios, entonces, se les envió al 3,480 se les envió la OTP, ese password para que se continúe. Entonces, ahí ya tengo una caída, ¿no? Ya empiezo a ver, tengo una caída. Puede ser, por ejemplo, que muchos usuarios no tengan activos sus mensajes de texto, puede suceder. Entonces, ya empiezo a trabajar con eso y empiezo a tener esos indicadores que me ayudan a identificar justamente lo que está sucediendo con mi paso a paso. Después, me doy cuenta que básicamente solamente de esos, 47 completaron el Know Your Customer y al final tengo solamente que una persona me hizo la cuenta creada. Entonces ya estoy viendo en dónde está el problema. Claramente que hay una caída grandísima de los usuarios. ¿Listo? Entonces ya tengo más herramientas para decir, ok, ¿en dónde tengo que enfocarme? Y aquí ya esta es la parte de análisis y yo después me muevo a la comunicación. Entonces si quieren, ahora les voy a mostrar. Sí, Francisco. ¿Será que le preguntamos a la gente cuál creen que es el paso que deberíamos enfocar? Me parece... Okay. Muy buena idea. En un panorama, pues, sí. Buenísimo. Yo por lo menos tengo ahí uno que me parece que es importante. Pues ahí salió la poll. Pues, ¿cuál creen que debería ser el paso en que deberíamos enfocarnos si somos la persona encargada de mercadeo de esta aplicación ficticia? ¿Qué creen que debería ser el foco principal? Obviamente, Natalia, imagino que ustedes, pues, en Mobi tendrían esto subdividido en muchas más etapas, uh-huh. ¿no? Pues, sí, así es, pero a grandes rasgos es casi lo mismo. O sea, sí. Claro. Listo. Entonces, ahí estamos colectando las respuestas. No sé si ya tendremos suficientes como para ver los resultados. Listo. Okay. Pues el ganador es el KYC Completed, uh-huh. Que es la quiebra más grande. Lo que no quiere decir que OTP Send nos deba dejar satisfechos con los porcentajes que vemos, pero al parecer KYC Completed es donde la gente cree que deberíamos enfocar nuestros resultados, nuestros esfuerzos. Perfecto. Y entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Casi todo en CleverTap es interactivo. Entonces, yo ya tengo mi etapa de análisis. Ahora que sigue, empezar a comunicarme con mis usuarios. Yo ya segmenté. ¿Y cómo es? Entonces, yo lo puedo hacer aquí clic y le digo, hey, dime qué está pasando con esto, me da una información. Y yo desde acá puedo crear un segmento o puedo crear una campaña directamente. Puedo atacarlos, puedo llegar a ellos directamente desde esos indicadores. Entonces, en este caso, yo sé que hay una cantidad muy grande de gente a la que no, esta gente no ha completado su Know Your Customer. Entonces, perfectamente, puedo crear un segmento y guardarlo en CleverTap o crear una campaña para hablar con ellos y decirles, oye, ¿qué pasó? ¿Vale? Entonces, digamos que esa es una de las partes en las que podemos empezar a entender qué sucede con nuestros usuarios. Déjame preguntarle un poquito entonces a Natalia, ¿cómo hacían ustedes cuando hacían este análisis? ¿Cómo creaban luego una estrategia para atacar estos segmentos? O sea, ¿cómo lo hacían a grandes rasgos? O sea, entiendo que no podamos entrar en mucho detalle. No, tranquilo. Les explico. Si quieres, Andrés, ayúdame a poner de nuevo la imagen del funnel, por favor. Sí, claro. Bueno. Pues digamos que estoy de acuerdo con el resultado del poll y es, por supuesto, la caída más dura en este caso de ejemplo se estaba presentando en el Know Your Customer. O sea, algo estaba sucediendo en ese paso que las personas no podían validar su identidad. Probablemente pueden ser muchas cosas dependiendo de cómo lo hagas. Nosotros en Mobi, por ejemplo, lo hacemos a través de la lectura del código de barras de la cédula. Si la persona se cae en ese paso, ¿qué puede pasar? Que la cámara de la persona no sea
la mejor, que no le esté funcionando el código de barras, que haya un problema con la registraduría, que es quien por detrás valida esa toma de captura de la cédula, que no tenga buen internet. O sea, hay muchísimas variables. Entonces, un poco, pues claro, uno entiende que la caída más dura está ahí, estoy perdiendo al 50% de mi público en ese momento. Entonces, pues mi alerta más grande es que tengo que entrar a entender de acá, seguramente con mi equipo de producto, con mi equipo de tecnología, qué está sucediendo detrás de esa validación de la identidad y qué puedo solucionar de forma inmediata. O sea, lo que podemos solucionar ya y lo que se tiene que solucionar progresivamente en el futuro para que esto empiece a mejorar y no perdamos a tantas personas, porque en el ejemplo, pues no es posible uno que 6,000, casi 6,000 personas entren a la aplicación, pero solo una persona se pueda crear. Entonces, algo está sucediendo fatal en ese funnel. Entonces, pues lo primero que tengo que entrar a analizar es, perfecto, ¿qué hago? Digamos que desde el producto y desde la tecnología para ayudar a pasarlos de este paso. Y luego ya apoyada con CleverTap, entonces, ¿cómo voy a recuperar a todas esas personas? Que era lo que Andrés ya nos estaba mostrando. ¿Cómo puedo recuperar a todas esas personas que se quedaron en ese paso? Que tienen la intención de registrarse, que ya nos demostraron que tienen la aplicación descargada y que arrancaron su proceso de registro, pero ¿cómo las vuelvo a recapturar para que efectivamente se conviertan en un cliente de la aplicación? Perfecto. Bueno, Andrés, ¿cómo harían eso? Eso ya es tu magia, cuéntame. Súper. Entonces, para eso tenemos otra parte increíble y sé que lo repito muchas veces, pero es que es genial en serio poder tener una herramienta que tenga todo integrado. Entonces, ahora les estaba mostrando que directamente desde esta pantalla del funnel, ustedes tienen la posibilidad de guardar un segmento, que es como ese pedacito de gente que comparte unas características particulares y en las que quiero ejercer un proceso de comunicación. Pero también, bueno, y puedo crear incluso las campañas. Entonces, ya campaña, creo que muchos, si estamos en el mercadeo, conocemos el concepto, la campaña es que me permite identificar un canal y poder de ahí enviar una comunicación. Y lo chévere es que además ya es una comunicación súper enfocada en el usuario. Entonces, la idea es conocer muchísimo a nuestros usuarios. Y recuerden, aquí el concepto es retención. La gran idea es poder retener en estos tiempos que están tan complejos. Entonces, poder retener usuarios se vuelve un magnificador y un potencializador de nuestro negocio. Entonces, además de las campañas, tenemos otro recurso súper interesante. Nosotros los llamamos journeys. Entonces, vamos a hacer un journey que es súper sencillito acá. Con los journeys, básicamente lo que hacemos es que definimos elementos de comunicación aplicados a nuestros segmentos. Entonces, es como desde acá yo tengo esta herramienta donde puedo arrastrar todo el proceso. Yo hice uno aquí para arrancar un poco. Sé que estamos un poco abrumados con el tiempo. Pero lo que podemos decir es, hey, ¿sabes qué? A ese segmento, se los voy a mostrar un segundo, ese segmento de gente que yo ya lo identifiqué, porque además el funnel me ayudó a identificarlo. El funnel me dijo, hey, ¿sabes qué? Tienes este problema, ¿cómo vas a hacer con él? Entonces yo digo, hey, no hay problema, le vamos a sacar un segundo a continuar. Vamos a armar un segmento en donde yo le digo, ¿sabes qué? Por favor, dime a la gente a la que ya le envié un OTP, esa clave de confirmación, ¿listo? Pero que no me haya completado el Know Your Customer en una hora, le vamos a enviar una comunicación. Y desde ahí ya estoy estableciendo procesos automáticos de segmentación y de comunicación. Entonces, aquí voy a hacerle un segundo save and close. Ya tengo el segmento definido, que es este que está acá. Entonces, el coaches customer no está completado. ¿Qué puedo hacer? Le puedo enviar un push, por ejemplo, o le puedo enviar un email. Entonces, no sé si, por ejemplo, ustedes nos pueden ayudar a determinar cuál sería en este momento el mejor canal de comunicación que tengo. Acá tengo, por ejemplo, le puedo enviar un push, le puedo enviar un SMS, le puedo enviar un email. ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor canal de comunicación para incentivar a los usuarios a que completen el Know Your Customer? Entonces, ya acá está la encuesta. Entonces, está en la pesa. Yo no puedo votar, lamentablemente, pero por favor, los invito a que todos voten y nos ayuden a determinar cuál es el mejor canal de comunicación. Solo para recordar, entonces en este caso lo que estamos haciendo es toda la gente que cumplió el segundo paso del OTP, pero no cumplió el tercero, que es una, esa quiebra gigante que todos señalaron como siendo la más importante, que es el Know Your Customer. Todos los que no cumplieron con esas condiciones van a entrar a este journey, ¿cierto? Entonces estarán dentro de este flujo y lo que estamos escogiendo es cuál es la primera comunicación que vamos a hacer a la hora de que no vayan a completar el Know Your Customer. ¿Es eso? ¿Entendí? Así es, tal cual. Entonces acá para recordarles es justo lo que decía Francisco.
Acá yo en Cleverda me pregunto, listo, ¿cuál es la acción que sí hizo el usuario? ¿Y cuál es la acción que no hizo el usuario? Hace un insert 2, entonces ya le dijimos, hey, el usuario ya hizo un OTP, ya se le envió un OTP, pero el usuario no ha completado su Know Your Customer. Y además me da un tiempo de espera. En este caso yo puse una hora, puedo poner hasta un día. Entonces ya definí el segmento. Entonces ya tengo unas personas que cumplen con ese criterio y a esas personas me quiero comunicar con ellas. Yo como ejemplo puse un sandbox, pero entonces ahorita ustedes me ayudan a determinar cuál creen ustedes que sea el mejor canal de comunicación para ellos. Muy bien, push notification. Ah, estamos muy bien, estamos muy alineados. Me encanta. Muchísimas gracias. Entonces, chévere, porque voy a borrar un segundo acá para mostrarles un poco. Entonces, simplemente, cuando yo ya tengo el segmento definido, tengo a disposición mis canales de comunicación. Como el gran ganador fue el push notification, yo lo que hago es que lo arrastro a mi journey y lo conecto con mi segmento. ¿Qué significa esto? Es listo, ¿sabes qué? A las personas que cumplan con mi criterio, que es el Know Your Customer no completado, con sí, les envías un push notification. Acá yo lo puedo editar, le puedo poner el texto y les voy a mostrar otra cosa un segundito. Yo sé, Nata, que estás que me interrumpes, pero está perfecto. Quiero mostrarles un segundo. Que hay un poder chévere, muy, muy chévere, y es que yo acá puedo, además de enviar un single message, puedo tener pruebas de A/B testing. Entonces estamos muy alineados con lo que todos los panelistas nos estaban diciendo de, hey, hay que entender, y esto cambia todo el tiempo, qué es lo a que los usuarios les gusta más, les interesa más, interactúan más o me generan más engagement. Y para eso los A/B testing nos funcionan perfecto, porque directamente me permiten definir dos tipos de mensajes, incluso tres en este caso, ¿listo? No voy a hacer aquí en B. Entonces tengo tres tipos de mensajes que puedo determinar y el que mejor se comporte es el que se le va a enviar a estos usuarios y me ayuda muchísimo a generar ese engagement, ¿vale? Y otra parte súper interesante es que incluso puedo personalizar los mensajes, como que hola, yo pongo acá un arroba y me trae la información de mi usuario, en este caso name, ¿listo? Entonces, esa persona es no solamente como decir hola, por favor, regístrate, por favor, complete tu registro, sino hola, Andrés, vimos que tu registro está incompleto, no soy copy, ponemos un copy chévere, y nos ayuda a completarlo. Y en esa parte, entonces, vamos a generar mejor contenido que sea muy puntual para nuestros usuarios de una forma muy efectiva. Incluso puede tener un error por defecto, en este caso, como que, hola, amigo, hola, Moby, puede tener un error por defecto en caso de que no tenga el nombre o que son... En caso de que no tenga el valor por defecto. Y voy jugando con todos los campos. Puedo incluso poner imágenes. Puedo hacer un contenido muy atractivo con tres versiones distintas para saber cuál se comporta mejor con mis usuarios. Cuando usan el color rojo, otros, lo que sea. Entonces, yo ya controlo ese segmento y llego mejor a ellos. Entonces, esa es una parte. Entonces, ya tengo el push notification. Y gracias por votar además y ayudarnos a determinarlo. Pero hay otros canales que incluso puedo atacar. Puede ser que la persona no tenga los push notifications activados porque o no sabe, o no le gustan, o está muchísimo mensajes. Puedo definir otros canales alternativos para esa información. Entonces, muy rápidamente, lo que puedo hacer es que puedo tener un segundo canal de comunicación. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a estas personas que tengo acá que, hey, si no pudiste enviar el push notification, les envíes un email? Entonces, aquí yo ya voy jugando con todos los pasos para poder mejorar mi comunicación, establecer esos canales y ayudarles a mis usuarios a incrementar, bueno, ayudarme a incrementar el proceso de registro que me interesa, pero conocer mucho mejor a mis usuarios. ¿Listo? Entonces, dejo acá un segundo. De esta manera vamos construyendo. Entonces, ¿sale? Francisco. Qué pena. Es que estoy, creo que estoy con un poquito de lag en mi llamada. De delay. Sí. Sí, yo quería invitar a Natalia a que nos contara un poco cómo fue este proceso en Moby. De pronto también que nos dijera, antes de que veamos ahí la journey final, pues que nos contara un poquito cómo fue este proceso después de segmentación, de creación de esas estrategias de comunicación, de seguir todo un usuario y que realmente qué resultados vieron ustedes. Y que seguimos viendo, ¿no? Porque esto es un trabajo permanente. De todos los días, sí. Bueno,
pues Francisco, Andrés y pues a todos los asistentes. ¿Cómo logramos, digamos, que un poco superar este reto del onboarding y el lograr que las personas no se cayeran en el registro? Es la combinación de muchos factores. O sea, uno, y lo mencionó Andrés, en la creación de ese journey de ejemplo que estábamos haciendo, es la segmentación de los usuarios. Es clave entender, digamos, que ese segmento, cómo está compuesto y cómo se está comportando. Y creo que ahí, pues, CleverTap tiene una gran ventaja. Yo a veces pienso que pues CleverTap te ayuda a ser inteligente porque te da toda la data y te entrega la forma de tomar las decisiones de forma más certera, con más certeza, diré, porque, pues porque a veces es muy difícil decir, ¿qué? ¿Será que le envío un mensaje de texto o le envío un mail o le envío ambos? ¿Qué tengo que hacer? Esa decisión ya está tomada, digamos, que cuando empiezas a armar el journey, porque CleverTap también te puede ir guiando y diciéndote, oye, mira, de pronto el 80% de tus usuarios se va a conectar mejor con un mensaje de texto y el 20% restante, como lo decía Andrés, entonces manéjalo con un mail porque puede que tenga la mensajería bloqueada o puede que no tenga su número correcto o algo le esté sucediendo con su teléfono. Entonces creo que la primera es, pues la primera, digamos que el primer pilar importante es la segmentación. La automatización, no hay forma de hacer esto manualmente, o sea, no hay forma de que uno esté todo el día pendiente de sus 6,000 usuarios, si los 6,000 ya pasaron al OTP, cuántos se me quedaron manualmente, esto implicaría un desgaste inmenso, entonces creo que la automatización de estos mensajes y poder entender en qué momentos es preciso y oportuno comunicarme con ellos, de pronto, si se está registrando, dejar que pase una hora, es demasiado tiempo porque la persona ya se ocupó en otra cosa, puede que necesite un mensaje mío a los 10 minutos, pero si está haciendo una transacción, no sé, diferente, si está cargando su cuenta, por ejemplo, puede que sí pueda esperar esa hora de entonces todo ese tipo de decisiones, pues te lo permite, digamos que plantear un journey y plantear esto de la automatización. Y yo creo que el tercer, pues como la tercera variable que hay que tener en cuenta es lo que Andrés decía, la personalización. Yo quiero que me ayudes, pero además quiero sentir que te identificaste con mi problema. Quiero sentir que estás entendiendo que no puedo pasar de la OTP o que ya pasé de la OTP y no he podido validar mi identidad. Entonces, por lo menos que me mandes un mensajito diciendo, hola Natalia, sabemos que no has podido pasar del proceso de validación de tu identidad, pero te vamos a ayudar con el proceso, ya me dice, listo, ellos están pendientes de mí, estoy tranquila frente al proceso, es serio, me están ayudando, como que me da ese respaldo de que estoy montándome o registrándome en algo que sea, pues que tiene una garantía por detrás. Entonces creo que esas tres cosas, segmentación, automatización y la personalización de los mensajes, pues son claves para poder, digamos que, tener ese factor de éxito y superar, en este caso, el problema del registro. Claro. También ayuda a tener un equipo de mercadeo como lo que tú tienes, que también te permite mapear todo este escenario y construir estrategias para atacar estas problemáticas. Y por eso consiguieron esos resultados que estamos viendo ahí. La verdad, increíble lo que han logrado. Andrés, yo no sé si te puedo invitar a que nos muestres cómo sería un journey pues más completo, solo como para que la gente pueda entender cuál es la idea de tener esa trazabilidad de comunicación de un usuario. Y ahí Natalia también nos puede contar un poquito más. Estás en mute. Estamos en mute. Listo. Entonces, claro que sí. Ese es un journey un poquito más completo. Como les decía, la importancia de los journeys es que nos habilitan canales de comunicación para poder establecer esas charlas, eso que queremos contarles a nuestros segmentos, que además ya están súper bien definidos. Entonces, ese es el gran poder saber que tenemos un segmento claro y podemos tener a disposición varios canales para hablar con ellos. Un journey muy sencillito, en este caso, lo basé en el OTP, desde mi punto de entrada era el OTP, y significa es, hey, a las personas que no han completado un OTP, les voy a mostrar un poco ese canal de comunicación, les voy a incentivar a que lo terminen, a que lo completen, a que terminen. En este caso, el siguiente paso que les diría es el Know Your Customer. ¿Es qué sucede? Apenas el OTP es enviado, yo le digo, hey, así como les mostré hace un momento, dime a las personas que les enviaste un OTP,
pero que no han completado su Know Your Customer. Ese es mi segmento, ese es mi segmento que voy a tocar. A las personas que apliquen, entonces, ¿qué va a pasar con ellas? Les voy a enviar un push notification, que es el que está acá, push notification, entonces me dice, hey, lo invito con un texto súper bonito a que lo complete, pero si no los alcanzo, si ese push notification no llega, lo que puedo hacer es que les envío un email. Entonces aquí estoy mostrando, aquí voy conectando mi journey, o sea, los unreachables, les digo, listo, inmediatamente envíales un email, pero si por algún motivo tampoco puedo enviar ese email, incluso les puedo enviar un SMS. Entonces tengo varios canales de comunicación integrados y además puedo establecer algunos tiempos de espera para que tampoco la comunicación sea como tan inmediata y no tampoco quiero pasarme de mensajes. Entonces, pero en el caso de las personas que no han contemplado, entonces les digo, hey, primero les envío un push, si no logro ese push, les envío un email, si no logro ese email, les envío un SMS, ¿vale? Andrés, entonces ya tengo varios canales disponibles, dime. Aquí una pregunta que nos hace José Mondragón, que nos pregunta, ¿qué pasa? Y justamente lo que estabas diciendo, ¿qué pasa si los usuarios no aceptan las push notifications o las desactivan en algún momento? ¿Qué sugieren ustedes que se puede hacer ahí para o convencerlos a volver a activarlas o para encontrar canales alternativos? Uh-huh. Tanto para Natalia como para Andrés. Claro. Si quieres, empiezo yo, Nata. Dale. Vale. Nosotros en Cleverdad también, digamos que no quería hacer como un demo muy extenso, tenemos un concepto que se llama Reachability. Es que ustedes van a poder tener segmentos de usuarios basados en el alcance que tienen con sus usuarios. Entonces, hay algunos segmentos en donde les vamos a decir, ¿sabes qué? Ese segmento, el 100% tiene correos electrónicos, los puede recibir, pero solamente de ese segmento que tienes, el 5% reciben push notification. Entonces, como uno ya sabe que se va con el segmento más grande. Y a los segmentos que tengan menores, pues usa otros tipos de canales para llegar a ellos e incentivarlos. Entonces, se vuelve una tarea por doble lado. La primera, te damos la herramienta para entender cuáles son los canales que tienes más activos. Por otra, pues te damos esos otros canales para que los enamores. Es donde Natalia nos ayuda, porque Natalia tiene un equipo de marketing increíble. Entonces, que nos puede contar un poco más de cuáles son sus estrategias. Sí, sin duda tengo un equipo de marketing increíble y creo que gran parte del éxito de Clevertap es un poco entender qué está sucediendo acá. O sea, Clevertap es supremamente inteligente, te entrega mucha data, te entrega mucha información de comportamiento de los usuarios, pero tú tienes que poder analizarla, entenderla y definir cuál es el paso a seguir con tus usuarios. Entonces, pues creo que si la persona tiene desactivadas los push notifications, como es el caso de la pregunta, pues uno, explorar canales alternos, que era lo que Andrés nos comentaba con el tema de reachability. Y dos, pues para mí, digamos que en un momento un poco más adelante del usuario, creo que hay que balancear el uso de cada uno de los canales. No abrumar al usuario todo el tiempo mandándole mensajes, siempre in apps, sino también como ir variando, a veces te comparto información por correo, a veces te comparto información dentro de la misma aplicación, a veces te pongo un pop-up en algunos momentos de la aplicación para que sepas que hay cosas nuevas, y eso también permite que el usuario como que no diga, uy, esta gente me escribe todos los días, los quiero bloquear. Entonces, para mí es encontrar un balance entre los canales, un mensaje y pues un momento en el que realmente necesitas que yo me comunique, yo, digamos, aplicación, me comunique con mi usuario. Perfecto, creo que quedó respondida la pregunta ahí de Mondragón. Entonces, Andrés, puedes seguir, yo creo. Si no hay más preguntas, sigamos. Sí, y la otra parte entonces en la que quería, y justamente me voy a alinear con lo que nos contaba Natalia, es también puedo incentivarle a sus usuarios que hicieron la tarea que les pedí que hicieran. Entonces yo les dije, hey, sería chévere que terminaras tu Know Your Customer, en este caso con el UTP. A esas personas creo un segmento nuevo, y si después de que envíe el push, aquí ven que dice send, lo conecto con un segmento, en ese segmento les pregunto si ya la cuenta está creada, les puedo enviar un email agradeciéndole por su registro. Si no reciben el mail, entonces ya les puedo enviar un push agradeciéndole por su registro y voy a esperar un día para que eso se complete. Entonces, de esa forma, puedo estar teniendo esos canales completados. Mis usuarios van a ir pasando por cada uno de los pasos del journey y yo voy a tener unas estadísticas de cómo se comporta, y sobre esas estadísticas
también puedo tomar mejores decisiones para saber qué otro tipo de campañas, segmentos y comunicaciones establezco con ellos para que al final mi registro sea lo más completo posible y tenga más personas que lo hayan completado para ese proceso. Así como esto lo puedo hacer para cualquiera de los eventos que pasen en mi app y es un poder grandísimo y muy útil para todas las empresas. Perfecto, Andrés. Pues ya estamos sobre el tiempo. Yo quisiera solo que recordáramos entonces los resultados que Natalia y Moby obtuvieron. Pudieras presentarlo ahí. La verdad creo que es como dice Natalia. CleverTap nos entrega a los clientes, a todos nuestros clientes, les entrega toda esta información, pero hay que tener una estrategia y hay que tener un equipo para actuar sobre estos datos. Y la verdad creo que lo que funciona muy bien es cuando tenemos las dos cosas, el poder de la tecnología y a la vez también la creatividad y la inspiración que ustedes le ponen desde el lado del equipo de marketing. Entonces, lo que hemos visto, 4 veces más click-through rate a través de A-B testing, lo que nos mostraba Andrés de esa necesidad de ser científicos en ese approach, de intentar encontrar cuál es el mejor mensaje, una reducción de 36% del churn de nuevos usuarios en el onboarding, fenomenal, y también la reactivación de 63% de los usuarios con campañas omnicanal, que también es lo que decía Andrés de los diferentes medios de comunicación. Natalia, ¿qué te gustaría como decir así como para terminar? Si tienes algunos consejos para la gente que está en asistencia de cómo podrían también obtener este tipo de resultado increíble que ustedes han podido tener. Bueno, no, pues como consejo creo que indudablemente, pues si trabajas en un ecosistema digital, necesitas la ayuda de este tipo de herramientas para poder, pues para no desgastarte en la manualidad de revisar usuario por usuario. No hay un equipo de data, no hay un equipo de marketing que esté en la capacidad de hacer eso en una aplicación. Entonces creo que sí, lo importante es como poder revisar grandes grupos que estén teniendo el mismo comportamiento, que estén teniendo las mismas debilidades o dolores para poderlos ayudar. Digamos que esa sería un poco mi tip y pues entender, creo que el consejo que puedo, que tratamos de aplicar todos los días en Moby es qué hay detrás de la data. O sea, la data siempre va a tener la razón, siempre nos va a decir qué es lo que está sucediendo, pero tratar de analizar y entender qué es lo que ese número nos está tratando de decir y cómo lo convertimos positivamente pues en algo bueno para la aplicación o para el negocio. Perfecto. Pues nada, yo creo que ya el tiempo se nos fue. Yo quería obviamente agradecerle a Natalia por tu tiempo nuevamente, felicitarte por estos resultados que has tenido. Andrés, obviamente gracias por tu tiempo, nuestro gurú aquí de producto ayudándonos con este tema. Importante, María de CleverTap está compartiendo ahí la página. Si ustedes quieren inscribirse para una demostración gratuita, pues con mucho gusto les podemos mostrar cómo CleverTap les podría estar ayudando. Y obviamente agradecerle a todos los panelistas, a Andrés, a Natalia, obviamente, y a Alejandra y a Julio, por el tiempo que nos dedicaron. Yo creo que fue muy productivo para todos. Vamos a intentar responder todas las preguntas ahorita offline para que ustedes tengan esas respuestas. Y muchas gracias, Ana María, por el espacio. No sé si quieras cerrar ahorita. Sí, al contrario, Francisco. Gracias a todos. Gracias a todos los panelistas por la información y el contenido tan valioso que acaban de compartir, especialmente ahora en que la industria se está reinventando, digamos, hasta cierto nivel, aprender de la experiencia de expertos como ustedes, pues, muy valioso. También quiero agradecer a los participantes, a los asistentes al evento, comunicarles que dentro de poco les vamos a mandar acceso al evento para que lo puedan descargar y disfrutar nuevamente en su tiempo libre o compartirlo a otros colegas de la industria. Además de la información de contacto de los panelistas, más información sobre CleverTap y un survey que les vamos a mandar que espero que participen. En lo personal, la Frecuencia Latinoamérica, les esperamos el 17.